Yeah, me gusta despertar súper temprano pa' escuchar Enrique Santos. Lo escucho todos los días desde el trancón. Enrique Santos es el number one. Y si tú llamas pa' ganar, Enrique te va a dar boletos del concierto o billete pa' gastar. Si tú llamas pa' ganar, Enrique te va a dar boletos del concierto o billete pa' gastar. Choose my lady, I'm not your husband. Lady, I'm not your husband, no. Choose my lady, I'm not your husband. Lady, I'm not your husband, no. Dios conmigo. Dios conmigo. Yo con él. Yo con él. El delante. El delante. Y yo tras él. Y yo tras él. Morning, happy Tuesday, martes 2 de julio. Gina Ulmos, Chuspa Lady, Jaro Valenzuela, Julio el producer, DJ Extreme. Hello everybody, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Feliz amanecer, gracias por acompañarnos. Streaming live, enriquesantos.com. También estamos en la aplicación iHeartRadio. Tremenda tormenta de granizo. Oye, ¿qué cubrió México? ¿Ustedes han pasado por una tormenta de granizo? Aquí yo no sé si en el sur de la Florida eso no pasa. It happens, pero no a este nivel. Oye, tapó carros. Eso sucedió en la ciudad de Guadalajara, en México. Y yo creo que es ahí donde estamos viendo un poco también estos cambios climáticos tan horribles. Quedaron camiones varados, carros, la gente le llegaba. Imagínate las bolas de granizo. No, eso fue, mira, eso fue que Dios abrió el freezer. ¿Quién? Dios abrió el freezer. Papá Dios. Ay, papá Dios. Y se cayó todo hielo. Dejó de caer unos cubitos de hielo. Do not laugh at that stupidity that he just said, please. Relájate. Óyeme, a partir de ayer, lunes, quedará prohibido ahora fumar al aire libre en ciertos lugares públicos en Suecia. Interesante. Y esto también incluye cigarrillos electrónicos, que ya sabemos que están en jabón también. Porque hay ciudades en donde dicen, aquí ya no se puede fumar ni cigarrillos electrónicos. Y me da gusto. Ahora, si has ido a Europa, sabrás que ahí se fuma everywhere. Todo even mundo, at the airport, right? Hasta en the airports, en los restaurantes, después que uno coma y todo, te están soplando humo en la cara. Y eso es algo para la cultura de acá, de nosotros en Estados Unidos, no es muy común, obviamente. Es ilegal. Ahora hay diferentes partes de Europa, la gente se han quejado y han elegido, ¿sabe? Han decidido hacer esto ilegal también porque le molesta a mucha gente. Han criticado a Shakira por apoyar a la comunidad gay este fin de semana. Ay, esto porque colgó un video bailando la canción Try Everything, que ella misma canta, y también, bueno, puso un mensajito, ¿no? Lindo, apoyando a la comunidad LGBTQ+. Y yo creo que es muy feo eso lo que le hicieron, obviamente. Y le empezaron a atacar, pero si te vas también a la cuenta de Ricky Martin, también le ponían mensajes, esto no es de Dios, que esto, cómo puedes, es una abominación. Va en contra de la naturaleza, cómo se te atreve, this, that, and the other. People are just... ¿A qué te importa a ti lo que hacen otra gente con su cuerpo y a quién quiere amar? Por eso yo no entiendo cuál es la infatuation. La gente está tan fácil. Mira, no están enfocados en lo que hacen los demás. No te gustan los homosexuales, no andes con un homosexual. No estás a favor del aborto, pues no aborte. Sí. O sea, simplemente no hagan lo que no le guste y deje vivir. Bueno, diferentes partes del mundo también están varias décadas atrás. Ahí en Antioquia también un señor fue y cortó la bandera LGBTQ y dijo que eso no debería de llevar. Que esa bandera no merecía estar ahí. El alcalde después salió y pidió perdón por la ignorancia del tipo. Pero bueno, it happens, it exists, desafortunadamente. Por eso hay que seguir hablando de esto y seguir educando también para que, caramba, que viva la igualdad. Good morning, saludando a todos los calvos que están en sintonía a esta hora de la mañana. Esta canción es para todos ustedes, los calvitos. Hey. ¡Buenos días! ¡Happy Tuesday! ¡Buenos días! Can I have some Beijing, please? Yeah, Brad, por favor. Antes era un tipo sexy, mi pelo le gustaba a toda la mami. Un día me empezó a crecer la frente y no podía entrar con gorra a la de party. Antes era un tipo sexy, mi pelo le gustaba a toda la mami. Un día me empezó a crecer la frente y no podía entrar con gorra a la de party. La calva, yo no quiero que nadie me la vea. Un peluquín con pega, les diré que el pelo me creció a todos aunque no me crean. El bisoñé se queda calva, yo no quiero que nadie me la vea. Un peluquín con pega, les diré que el pelo me creció a todos aunque no me crean. El bisoñé
se queda. Una peluca con Crazy Glue me pegaré. Un implante cuesta caro y tú lo sabes. De dos colores en el Dollar Tree la compré. Con un poco de Beijing y no se sabe. Tener la cabeza feita es un delito. Mira ahora qué lindo se me ve el pelito. Ahora puedo hacerme mi peinadito. Tengo una Picasso, creo que me la quito. Si ese calvo es tu marido, cómprale una peluca también. Te va a encantar con pelo largo y con tinte Just for Men. Si ese calvo es tu marido, cómprale una peluca también. Te va a encantar con pelo largo y con tinte Just for Men. Antes era un tipo sexy, mi pelo le gustaba a todas las mami. Un día me empezó a crecer la frente y no podía entrar con gorra a la party. Antes era un tipo sexy, mi pelo le gustaba a todas las mami. Un día me empezó a crecer la frente y no podía entrar con gorra a la party. La calva, yo no quiero que nadie me la vea. Un peluquín con pega, les diré que el pelo me creció a todos aunque no me crean. El beso en él se queda. La calva, yo no quiero que nadie me la vea. Un peluquín con pega, les diré que el pelo me creció a todos aunque no me crean. En mi sueño se queda. Enrique Santos, DJ Extreme, Parodia Kings, Parodia Kings, Parodia Kings. Yup, yup. Good morning. Bueno, mientras la familia de Jenny Rivera se está peleando con todos los medios, con el Gordo y la Flaca y Univisión y los camarógrafos y todo lo que pasó con la boda de Chiquis, hay que recordar que hoy sería el cumpleaños número 50 de la diva de la banda Jenny Rivera. Sí, caray. Y mira, uno de sus últimos mensajes, y si no me equivoco, fue el último que puso en su cuenta de Twitter, fue disfrutando de mi parte favorita del día. Este lo mandó a las 8:41 de la mañana del fatídico 6 de diciembre, que recordemos que el avión en el que viajaba con su maquillista, su manager y su contador cayó en Monterrey. So ese fue el último tweet de ella, que a las 8:41 de la mañana, su día, su tiempo favorito, parte favorito del día. Aparentemente bien, es una canción inédita y la estamos estrenando esta mañana a las 8:41 de la mañana. Que era, ¿no?, la parte favorita del día de Jenny Rivera, recordándola hoy. Estuviese cumpliendo 50 años. Aquí tienes parte de la canción Aparentemente Bien, Jenny Rivera. Aunque ya no estés aquí, a los ojos de la gente, hasta puede parecer que soy feliz. Aparentemente bien, que tu adiós me echó más fuerte, que ya no eres importante, que camino hacia adelante. Aparentemente bien, pero estoy hecha a pedazos. Es mi orgullo que me obliga a fingir aparentemente bien. Linda la voz de la gran señora, la diva de la banda, Jenny Rivera. Qué nice, refrescante escuchar la voz de ella. Sí, ¿no? Y triste. Oye, a la vez. Y también te pone a pensar que ahí tienes una Rivera que sí sabía cantar. Exacto. Porque ahora toda la familia quiere cantar, ninguno de ellos. Lo que suelta son unos gallos horribles. Cállate. Okay. Right, por favor. Ponte solemne, Chusma. Estamos hablando de esta linda canción. Se oye bien bonita. Very nice. Jenny Rivera, te queremos. 8:41. Interesting. Her favorite time of the day. ¿Cuál es tu hora del día favorita? Me gusta ver el reloj a las 11:11, igual que Maluma. 11:11, you're yes. An 11:11 girl. ¿Y yeah. A mí me gusta en la mañana. ¿Cuando despierta tu alarma? Sí, a las 4 de la mañana. Mentira. That's a lie. A Julio. Lo amo. A la hora que me acuesto a dormir. No, el 333, ¿no es? El puesto, tío. A las 3:23. No, ese es de tu novio, Efraín. Y ve acá, Jaro, ¿cuál es tu día favorito? ¿Tu hora del día favorito? El sábado. La hora de comer. No el día, sino the best time of the day. Best time of the day? Yeah. I like the afternoon. Ay, creo que si lo intento puedo enamorarte. No es casualidad que te tenga cerquita. Ay, mi amor, porque si yo viviría solamente practicándolo contigo, amor. Una y otra vez. Coming up next. Próximo con Enrique
Santos. Bueno, la clavada telefónica viene a continuación. Un hombre explotó cuando le estamos reclamando por llevar chinches a un hotel donde él se hospedó. A mí hace falta que usted me autorice cargar estos $350 de depósito. ¿Cuánto? ¿350? No, vale, sí. ¿Cómo tú crees? Son $350. No, óyeme, ¿cómo tú me vas a decir eso? Que yo traje chinche. Estás equivocado, yo ni fumé, ni llevé chinche, ni garrapata, ni cucaracha, ni chiripa, nada por el estilo. Viene a continuación, no te lo pierdas. Good morning. No te preocupes por llegar tarde al trabajo. Dile a tu jefe que estabas escuchando a Enrique Santos. Voy a trabajar en el carro que está a su lado en la autopista. Me siento frente a usted en el autobús. Soy uno de cada 6 estadounidenses y paso hambre a diario. En este país hay alimentos suficientes para alimentar a todos. Visite feedingamerica.org/español hoy y busque su banco de alimentos local. Cada dólar que dona ayuda a ofrecer 7 comidas. Juntos alimentamos a nuestro país. Presentado por Feeding America y Ad Council. Adoptar una nueva mascota es una experiencia gratificante. Y las mascotas de albergue son super mascotas. Tu nuevo mejor amigo te robará el corazón, te dará felicidad y enriquecerá tu vida por muchos años. Tú puedes hacer la diferencia en la vida de un animal. Adopta y trae a casa una mascota de albergue hoy. Para saber más, visita theshelterpetproject.org. Este mensaje traído a usted por the Humane Society of the United States, Maddie Swan y the Ad Council. Los pros saben que el próximo proyecto depende de este y Lowe's te ayuda con marcas como Bosch y ofertas de 4 de julio. Ahorra $50 en el destornillador de impacto inalámbrico Bosch The Freak de 18 voltios por $99. Mitad llave y mitad destornillador. Lleva el juego de 44 brocas de destornillador de impacto Bosch Impact Tough de 1/4 pulgada por $14.98. Hazlo bien, hazlo por menos. Empieza con Lowe's. Ofertas válidas hasta el 7-7. Solo en Estados Unidos. In 10 days, the most outrageous comedy of the year arrives. We're the good guys. He's a cop. I'm with Uber. Critics are calling Stuber the funniest movie of the summer. No take backs. Stuber, rated R, in theaters July 12. Hey Sur de la Florida, en celebración por el Día de la Independencia, Brightline ofrece tarifas de tren desde $10 por todo el fin de semana. Únase a nosotros del 4 al 7 de julio para recibir regalos y actividades para toda la familia. Habrá conos de nieve, algodón de azúcar, face painting y entretenimiento en vivo. El sábado 6 de julio los niños tendrán la oportunidad de conocer y viajar junto a uno de sus superhéroes favoritos. Visite GoBrightline.com y reserve su viaje hoy. Salta el tráfico de vacaciones y Go Brightline. Latino, te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas, pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique en el Breakdown. Guayna. Mamarre. Mamarre son unas voces de una película jamaiquina. Realmente no sé qué significa hasta el sol de hoy. Estamos haciendo search sobre eso, pero en jamaiquino, en patúa, mamarre no tiene ninguna definición. Ya llevamos encargado de hacer la investigación. Así que básicamente mamarre se puede convertir en una palabra que el Guayna inserte a la Real Academia Española. Dime, Guayna, ¿a qué te refieres con las tetas de Calle? Pues en Calle hay dos montañas que le dicen las tetas de Calle. Entonces pues hay gente que vaya a acampar ahí porque hay vistas y eso, y se ve para abajo la playa. Y pues sería una experiencia bien bonita acampar en las montañas de Calle. Conoce más de tus artistas favoritos aquí en iHeartRadio. Descubre más sobre las redes sociales de tus artistas favoritos en Instafacts. Gracie. Mi cuenta de Instagram es @Gracie1. Gracie escribe GRWICY1 y tengo 8.5 millones. Yo creo que trato de ser lo más real posible en el Instagram, publicar lo que soy, publicar lo que siento, no sé, muestro todo, muestro mi casa, lo que me apasiona, lo que me gusta. La música obviamente es lo primordial en las redes sociales, pero muestro todo, todo lo que soy, todo lo que me gusta y todo lo que hago. Uf, yo sigo un montón de gente, creo que sigo como casi 2000 personas, entre artistas y entre personas que no son artistas, pero sigo muchas páginas de animales, que amo los animales, muchas páginas de noticias también, y muchos artistas, muchos artistas que al verlos y seguirlos como que me inspiran a seguir trabajando duro. Descubre más de tus artistas latinos en iHeartRadio. iHeartRadio recuerda la época de Menudo.
Menudo fue la banda que se formó originalmente de puertorriqueños en los años 70, en la cual participaban personajes como Ricky Martin, Draco Rosa y Marc Anthony. La banda de Menudo estaba compuesta de varios chicos que estaban rotando constantemente. La composición del grupo cambiaba más que los pañales de un bebé. En serio, cuando un miembro de la banda cumplía 16 años o cuando su voz comenzaba a madurar, se convertía en hora de ser un ex Menudo. Esto era con la intención de mantener un grupo siempre joven. En 1977 lanzaron su primer álbum, titulado Los Fantasmas. Fue todo un éxito para el grupo. El álbum Quiero Ser, en 1981, fue lo que lanzó a la banda al estrellato. E incluye canciones de éxito como Súbete a mi moto. La fiebre de los fans por la banda que se comenzaron a llamar Menuditis. En 1997, los derechos y el nombre de Menudo fueron vendidos y la banda cambió el nombre a MDO. Después de más de 20 años de éxito y una rotación de cantantes extraordinaria, el grupo se disolvió por completo a principios de 2009. Y así es como iHeartRadio recuerda a la banda Menudo. Para eventos como este y más, visita iHeartRadio.com, palabra clave, Menudo. iHeartRadio te presenta parte de una entrevista en exclusiva con el artista Gerardo Ortiz. Nací ahí en Pasadena, de una familia humilde, ¿no? Mi madre, que es Ana Cecilia, mi papá, que es Otón Ortiz. Nos fuimos a Culiacán, que es donde es mi mamá y donde es mi papá, ¿no? Mi papá es del municipio de Badiraguato, y un pueblo que se llama El Sitio. Y mi mamá es de la capital, ¿no? De Culiacán, de la colonia Tierra Blanca, en Culiacán. A los 8 años grabo mi primer disco, que fue titulado Encuentro de Amor. Pues un disco norteño, a los 8 años, como todo, ¿no? Apenas iba empezando y me escogían los temas y a grabar y se dio, ¿no? En ese entonces yo era Gerardito, el hijo de Sinaloa. Mi tatarabuelo, él fue uno de los creadores de la banda Santa Rosa, que ahorita ya está la nueva Santa Rosa. En ese entonces, pues esta banda era una banda de pueblo, ¿no? Una banda que tocaba ahí en el municipio, en Guamúchil, en Culiacán, en Mazatlán y ahí en los alrededores, ¿no? Y luego tengo un tío que él estuvo por mucho tiempo grabando discos y estuvo sonando demasiado por Chihuahua, por Durango, y su nombre artístico es El Canelo de Sinaloa, que mucha gente lo conoce porque es música sierreña de tuba y requinto, como El Tigrillo, como El Compa Chuy, la música que escucha la raza. Entonces, en ese entonces, pues yo era como ahí me le juntaba y me invitaba a veces a cantar. Entonces, una vez hubo una fiesta familiar del promotor de él, de la compañía disquera, con la primera compañía disquera con la que yo grabé mi primer álbum, que fue Uriarte Records, que es una compañía que se fundó en el municipio de Irahuato, una compañía de pueblo también. Entonces me invitaron y yo tenía 7 años y me canté unas rolitas ahí en la fiesta y les gustó el rollo. Entonces me dijo el señor, que yo me acuerdo que se llama Toño Uriarte, pues hay que grabar un disco y grabamos Encuentro de Amor. En exclusiva con iHeartRadio, en parte de una entrevista con el artista Gerardo Ortiz. Para el resto de esta entrevista, quédate en sintonía, o para más exclusivas, entra en iHeartRadio.com. iHeartRadio te presenta parte de una entrevista en exclusiva conmigo, Lía Escobar, y el artista J Balvin. ¿Cuál fue el momento definitivo que tuviste? Ese es para mí. De que vi artistas como Jay-Z, por ejemplo, que vi como a los niveles que pueden llevar la música dentro del marketing también, ¿entiendes? No solamente a nivel musical, sino también cómo pueden llevar de esa industria a volverse una industria totalmente de entretenimiento y de... ¿Qué edad tenías tú cuando viste eso, más o menos? Tenía 17, más o menos. A esa edad empezaste a ver que había un negocio. Sí, total. Pero lo que me encantó fue musicalmente, pero ya después vi como que se abría el espectro, ¿me entiendes? Que no solamente era música, sino que también por medio de la música podía llegarle a la gente en otros aspectos. Y dije, bueno, también es bonito ver cómo también es un negocio muy interesante que puede llegarle a diferente público. Y ahí dije, wow, esto me gusta mucho más. Sin demora, llegó el momento, señora. Por tu culpa mi corazón llora, que llora y llora. Llora, que llora y llora. Yo no me vuelvo a enamorar. iHeartRadio.com. Y
en el periodo que te viniste para New York, sí. ¿Qué estabas haciendo en ese instante? ¿Estabas estudiando? No. ¿O estabas dedicado yo estaba a la música? Yo me encontraba en un intercambio en Oklahoma, y de allá cogí para Nueva York a pasar un rato con mi tía, que por aquí está, y ahí caminando y conociendo y viendo, porque dije, esto es lo mío. ¿Y qué fue lo que hizo que tú cruzaras hacia la música? ¿Qué fue el momento, el instante, la llamada que tú dijiste, sí, para acá me va a tirar? Cuando veía como el sacrificio que hacían mis padres por pagarme la universidad, y yo estudiaba dos carreras, estudiaba negocios internacionales y comunicación social, y me parecía un poco injusto que yo no era tan feliz, aunque me gustaba, pero no era feliz como en clase, como que no me apasionaba nada. Entonces yo dije, bueno, me parece como un poco desagradecido con todo el esfuerzo que hacen mis padres por pagar la universidad. Y ese era el artista J Balvin, en parte de una entrevista exclusiva conmigo, Lía Escobar, de El Flow. Para esta entrevista y más, entra a través de iHeartRadio.com. 15 segundos, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Para entretenimiento y hits de las mañanas, escuchas a Enrique Santos. Por Mía 92.1. Ella no está buscando novio. Cuenta conmigo, mujer. Yeah, 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 yeah. Una clavada. Yo no estoy para esta comedia. Que se vaya a poner la en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Ay. Con la clavada telefónica. Hello. Sí, con Luis, por favor. Él habla. Luis, soy el gerente general del hotel. ¿Usted se hospedó aquí el pasado fin de semana? Sí, sí, eso es correcto. Mira, tenemos un problemita aquí porque tratamos de pasar unos cargos adicionales a su tarjeta de crédito y no quiere pasar. ¿Y eso por qué? Bueno, porque aquí el hombre que está encargado de mantenimiento recibió una queja de parte de Housekeeping que dice que en el cuarto donde usted se hospedó habían chinches, cucarachas y que había un olor a cigarro. Y entonces nosotros tenemos que, para limpiar el cuarto, para eliminar el olor de cigarro, tenemos que fumigar para los chinches y para las cucarachas. Usted trajo en su equipaje, aparentemente, chinches y cucarachas, y usted fumó en la habitación sabiendo que esa habitación era non-smoking. No, óyeme, ¿cómo tú me vas a decir esto, que yo traje chinches? No, yo creo que estás equivocado. No me estoy equivocando, señor. Ya usted confirmó, usted se quedó aquí. Sí, me quedé, pero yo no llevo chinches ni nada. ¿Cómo tú me vas a decir eso? Bueno, señor, a mí hace falta que usted me autorice cargar estos $350 de depósito. ¿Cuánto? ¿350? No, vale, sí. ¿Cómo tú crees? Son $350 porque nosotros ahora tenemos que poner la carpa en todo, desafortunadamente, todo el hotel. Tenemos que fumigar y usted tiene que pagar la fumigación. No, escúchame. Yo creo que tú estás equivocado. ¿Tú tienes pruebas que fue esa? ¿Fue mi habitación? Señor, esta fue la habitación donde usted se hospedó. Y entonces, si no fumigamos hoy mismo, lo que pasa es que estos chinches que usted trajo, introdujo al hotel, las cucarachas se van a pasar a las otras habitaciones. ¿Por qué usted fumó en la habitación sabiendo que, y se le dijo y se le explicó, que era un non-smoking room? Era una habitación que no se permite fumar. Fíjate, estás equivocado. Yo ni fumé, ni llevé chinche, ni garrapata, ni cucaracha, ni chiripa, nada por el estilo. ¿Aló? Señor, por favor, dígame el número de tarjeta de crédito que quiero utilizar, Visa, Mastercard o American Express. Oye, Pipo, ¿cómo tú vas a decir que yo chinche y chiripa todo eso? ¿Tú estás equivocado? No. ¿Qué eres? ¿Ah? Bueno, si no fue usted, quizás fue una de las chicas que usted trajo aquí a su habitación en el hotel. Porque el de seguridad me contó a mí que tú andabas con las chinitas esas que dan los masajes premiados ahí en la esquina. ¿A qué vino usted a hospedarse aquí en nuestro hotel? Oye, eso no es un problema. Yo estoy de visita, estoy de turismo y tú me vas a venir así con esa vaina. Bueno, estamos viendo aquí en los videos de vigilancia, se ve que usted se está rascando el cuerpo. Me imagino que se estaba rascando por los chinches que llevaba en el cuerpo, ¿no? Aquí estoy viendo que usted incluso se está rascando los cuerpos. Oye, no seas tan comer. Yo creo que esa es la mala administración del hotel que ustedes tienen. Este es una porquería. Oye, no. Oye, esto es un hotel de estrella y media. Si eso es tres estrellas, no, tú estás equivocado. Señor, oye, vamos a hablar claro. En el video ya vi la mujer que entró contigo al cuarto y tiene tremenda cara de... Perro, sucio. A ver si respeta. Papi, te habla Enrique Santos. Es una broma telefónica. Tu esposa nos mandó a llamar. Es una broma. Ay,
Eso no se hace, primo. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Mi gorda no cabe en la habitación. Duermo en el piso, me rompió el colchón. Oh, oh, oh. Oye, de comida ya se come un camión. Ya no le sirve ningún pantalón. No, no. Después de tres pizzas y 10 hot dogs, se come una pinta de helado, mantecao. Yo frustrado, ya le gusta arriba, yo termino aplastado. Oh, oh. Ella me llama para romperme la cama. Me pide plato fuerte, no ensalada, no ensalada. Si hacen fiesta, nadie me invita a su casa, porque se come puerco, chicharrones y la masa. Me dice al oído, quiero carne asada, malta y leche condensada. También quiero burritos de esos que son bien ricos, no le hable de manzana ni banana. Contigo no puedo dormir, yo contigo no puedo salir. Comes como un elefante pa' llevarte a un restaurante, ni a los chinos ya puedes ir. Contigo no puedo dormir, yo contigo no puedo salir. Comes como un elefante pa' llevarte a un restaurante, ni a los chinos ya puedes ir. Le encanta la sazón, son, 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 pa' llenar su barrigón, gon, 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 gon. Después una caja de bombón, bon, 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 y me tupio el baño con un bon. Contigo no puedo dormir, yo contigo no puedo salir. Comes como un elefante pa' llevarte a un restaurante, ni a los chinos ya puedes ir. Estás entrando al territorio de puras mezclas. Esto es con Extreme. Siempre activo, nunca inactivo. Es Enrique Santos. Durante la Guerra Civil, le llamaban corazón de soldado. Después de la Segunda Guerra Mundial, le llamaban reacción exagerada al estrés. Le han llamado neurosis de guerra y fatiga de combate. Hoy, le llamamos trastorno de estrés postraumático y afecta a 1 de cada 5 soldados que regresan de la guerra en Irak y Afganistán. No es una herida que podemos ver, pero puede tener repercusiones serias. Bajo el estrés postraumático, los soldados no pueden vivir una vida normal. Sus relaciones con las demás personas se ven seriamente perjudicadas y les es difícil mantener un trabajo estable. El proyecto Wounded Warriors ofrece alivio y apoyo a los soldados que padecen de estrés postraumático y otros traumas de guerra, sean o no visibles las heridas. Averigua lo que tú puedes hacer para ayudar a los soldados, las víctimas de la guerra que muchas veces son olvidadas. Por favor, visita woundedwarriorsproject.org. woundedwarriorsproject.org. Más impuestos, título, registro, cuota de adquisición y cuota del distribuidor sobre crédito aprobado. Debe ser elegible para todos los reembolsos y finanzas a través de GMF con crédito aprobado. Alquileres de 39 meses, 1999 al momento de la firma. No se requiere depósito de seguridad. ¿Por qué la gente de todo el sur de la Florida conduce a Roger Dean Chevrolet en West Palm Beach? Para ahorrar hasta $17,000 en las nuevas Silverado 2019 cabinas regulares, cabinas dobles y de tripulación. $17,000 de descuento. Además, obtenga nuestros pagos más bajos en Roger Dean Chevrolet en West Palm Beach. Nuevas Silverado 2019, 1.97 al mes. Nuevo 2019 Equinox, 1.49 al mes. Y si tiene menos que un crédito perfecto, el programa de finanzas especiales de General Motors está aquí en Roger Dean, donde podría comprar un nuevo Chevy y obtenga ayuda de pago inicial de $2,000 en modelos seleccionados. En Roger Dean Chevrolet, su distribuidor de hometown desde 1960, en Okeechobee Boulevard, justo al oeste de la I-95 en West Palm Beach. RogerDeanChevrolet.com. Encuentra nuevos caminos. What's up, mi gente? Comienza tu semana con tu pasión en mente. ¿Siempre has soñado con tener una carrera flexible, divertida e innovadora? ¿Qué tal si con esta carrera pudieras también ser tu propio jefe? En Hollywood Institute of Beauty Careers puedes comenzar tu nueva carrera en cosmetología, barbería, técnica de uñas, estética o masaje terapéutico hoy. Y lo mejor de todo es que ofrecen programas completamente en español. Sí, escuchaste bien. Con más de 40 años de experiencia graduando profesionales en el campo de la belleza.
empresa, completamente acreditada y con asistencia económica si calificas. Hollywood Institute of Beauty Careers es tu mejor opción. Llama hoy al 561-220-4422. 561-220-4422 y diles que Gigi Díaz te envió. Matricúlate ya, conviértete en un profesional licenciado hoy. 561-220-4422. Campuses en West Palm Beach, Margate y Hollywood. Amigos Mexican and Spanish Restaurant en West Palm Beach y Amigos 2 en Palm Spring tienen la mejor comida a los mejores precios. Almuerzos desde $4.95, cenas desde $5.95, happy hours todos los días de 4 a 7 y 30 y mucho más. Información amigosmexspanish.com. Hey Sur de la Florida, en celebración por el Día de la Independencia, Brightline ofrece tarifas de tren desde $10 por todo el fin de semana. Únase a nosotros del 4 al 7 de julio para recibir regalos y actividades para toda la familia. Habrá conos de nieve, algodón de azúcar, face painting y entretenimiento en vivo. El sábado 6 de julio los niños tendrán la oportunidad de conocer y viajar junto a uno de sus superhéroes favoritos. Visite GoBrightline.com y reserve su viaje hoy. Salta el tráfico de vacaciones y Go Brightline. Mi nombre es Antonio Nieves y soy uno de los abogados de Freeman Injury Law. Como la mayoría de las personas en la Florida, yo manejo en la 95 todos los días y veo los mismos accidentes. La diferencia es que si yo estoy en un accidente, yo conozco mis derechos. Si usted sufre heridas en un accidente, antes de llamar a las compañías de seguro, llámenos a Freeman Injury Law al 1-800-561-7777 para una consulta gratuita donde un abogado le explicará sus derechos. Basado en mi experiencia, es importante elegir a su propio abogado que va a trabajar para usted. No deje que un desconocido o un servicio de referencia haga esa decisión tan importante. No será responsable por honorarios de abogado o gastos a menos de que ganemos su caso. Llámenos a Freeman Injury Law al 1-800-561-7777. Oficinas principales en West Palm Beach, Freeman Injury Law, 1-800-561-7777. Do you want real fireworks? Sky King Fireworks in Port St. Lucie on US 1, West Palm Beach on Military, or in Stewart on US 1 has the largest selection of fireworks. 5-1, get 2. Mortars, 500 and 200 gram repeaters, and more. 5-1, get 2. You heard right, Sky King Fireworks in Port St. Lucie on US 1, West Palm Beach on Military, or in Stewart on US 1, the only fireworks store with 5-1, get 2. For directions, visit SkyKingFireworks.com. That's SkyKingFireworks.com. In 10 days, the most outrageous comedy of the year arrives. We're the good guys. He's a cop. I'm with Uber. Critics are calling Stuber the funniest movie of the summer. No take backs. Stuber, rated R, in theaters July 12. Los pros saben que el próximo proyecto depende de este y Lowe's te ayuda con marcas como Bosch y ofertas de 4 de julio. Ahorra $50 en el destornillador de impacto inalámbrico Bosch The Freak de 18 voltios por $99, mitad llave y mitad destornillador. Lleva el juego de 44 brocas de destornillador de impacto Bosch Impact Tough de 1/4 pulgada por $14.98. Hazlo bien, hazlo por menos. Empieza con Lowe's. Ofertas válidas hasta el 7-7, solo en Estados Unidos. iHeart Latino te conecta siempre con lo que está trendy. Estos son artistas nuevos que tenemos en la mira. De la Costa. Hey mi gente, un saludito. Yo soy De la Costa, de Colombia. Tengo 24 años y nada, muchísimas gracias por la oportunidad aquí de estar en iHeart Radio. Tengo influencia de Basilo. Se diría que Daddy Yankee también en la forma de chantear. Una de mis canciones tiene un... Sé que desde hace tiempo es como que esa forma de hacer esos rapeos, esos chanteos, me gusta mucho. Mira, yo cuando me vine a Estados Unidos inicialmente me fui a Missouri y no me sentí como parte de ese sistema. Pero cuando me vine aquí a Miami, yo me sentí como si Colombia tuviera, si me entiendes, como si me sintiera en Colombia también. Y no solamente yo el que me siento así, el venezolano se siente así, el ecuatoriano se siente así, el argentino. O sea, es como una ciudad de todos los latinos que estamos en Miami. Entonces yo siento que esa es la oportunidad que te brinda. Ese fue un artista que tenemos en la mira, en iHeartRadio. Simulation. I got that boom boom boy. You could be my Puerto Rican dream. You California girl now. I got that boom boom boy. Enrique Santos. Hay mucha gente en la radio, pero mi papacito es Enrique Santos. Enrique tiene el flow. I love it.
escucha temprano. I love it. Desde las seis. Súbelo en el carro. I love it. Móntate. Este es el mejor show. You know it. Tú sabes. Ay, continúa el drama acerca de todo lo que pasó este fin de semana. La Chiqui Rivera se casó, guerra entre ella, los paparazzi, los camarógrafos, entre Univisión y Telemundo y los escándalos. Pero, lo más importante. ¡Detengan el mundo! Rosy Rivera acusando a Univisión de veto. Juan Rivera habló del divorcio de Lili Estefan y de dio detalles como si él fuera un reportero. Escucha lo que dice Juan Rivera. Lili Estefan se divorció y pidió 3 semanas de descanso de receso, por favor. ¿Qué? Pero se muere mi hermana. Y ahí están todas las cámaras. Hay que grabar todas las reacciones de los Rivera. Uf. Yo no entiendo cuál es la diferencia. Se rumora que Lili Estefan la dejó el esposo por un hombre. ¿Por qué nunca cubrieron eso? Eso es más interesante que lo de mi hermano y su ex. Y no entiendo por qué. Entonces, yo no tengo bronca que los medios hagan su trabajo, cubran las cosas. Pero es muy conveniente nomás cubrir lo que ustedes quieren. Aparte, dijo Juan, de que cómo es posible que a Lili Estefan le dieron 3 semanas de descanso después de su divorcio. O sea, como que... Wow. Y que también, bueno, ella misma pide como que, miren, no voy a dar entrevistas, ni se me acerquen, no voy a hacer declaraciones, hasta que ella misma, en su propio show, aceptó que Tania Charry la entrevistara. Y pues, bueno, ella hizo las declaraciones cuando ella creyó conveniente. Ya. Yeah. Fuerte. Ok, pero ¿quién es más chismoso aquí, los hombres o las mujeres verdaderamente? ¿Le toca a Juan Rivera decir esto porque él lo dijo con un lujo de detalle, con una convicción y como que tan seguro de sí mismo? Está bien enojado. A mí, y él tiene un rumor que yo no sabía. Yo sabía que le hicieron infiel a Lili, pero no sabía que era con otro macho. Bueno, se rumora y ¿con esto...? ¿Con otro macho? Sí, eso fue lo que él dijo. Enrique. ¿Él dijo otro macho? Sí. Yeah. Rewind. Aguanta la música. ¿Cómo es posible, Enrique, que tú no escuchaste eso? Una persona como yo, ¿cómo me voy a perder ese detalle tan importante? A ver, vamos a escuchar, espérate. ¿Él dijo con otro hombre? I'm gonna play for the top. No, de ahí dale play, dale. Se rumora que Lili Estefan la dejó el esposo por un hombre. ¿Por qué nunca cubrieron eso? ¡Oh! ¡Ay! 844, yes, Enrique, ¿quién es más chismoso verdaderamente, los hombres o las mujeres? ¿Y qué tú crees de estas declaraciones de Juan Rivera? Oh my God. Cuando empiezas a bailar, te gusto, te gusto. Hoy vine a verte otra vez, yo solo quiero hacerlo otra vez. J-Bobby Man. Alright, so Juan Rivera es el hermano de Chiqui Rivera, está muy enojado. Es el hermano de Jenny Rivera. De Jenny, perdón. Exacto. So, es la sobrina del que se casó este fin de semana, que es la Chiqui Rivera. Uh-huh. Él fue el que publicó en su Instagram este fin de semana en las redes el teléfono personal, el celular del gordo Raúl de Molina. Molesto porque dice que no respetan la privacidad. Raúl también le pidió a Juan Rivera que se enoje con quien vendió la invitación a la boda de Chiquis, no con él. Ellos simplemente lo están reportando. Siendo un medio que se trata, un programa que se trata específicamente de chismes y rumores. Pero, entonces, en tu opinión, ¿quién es más chismoso, el hombre o la mujer? 844-YES-ENRIQUE, 844-937-3674. ¿Y qué opina de estas fuertes declaraciones que ha hecho Juan Rivera, el hermano de la difunta diva de la banda, Jenny Rivera, en el día de ayer? Se rumora que Lili Estefan la dejó el esposo por un hombre. ¿Por qué nunca cubrieron eso? Eso es más interesante que lo de mi hermano y su ex. No sé de dónde sacó eso. Yo sabía que había un problema de infidelidad y que supuestamente estaban tratando como de extorsionar a Lili con una foto que tenían supuestamente de su esposo o su ex esposo, Lorenzo. ¿Sabes de dónde salió? ¿De dónde salió todo esto? Alicia Machado
en su Twitter, cuando sale todo ese chisme del divorcio, Alicia Machado dice, ¿te puso los cuernos con un hombre o con una mujer? Ajá. Entonces de ahí se abrió la duda, pero nunca nadie ha sacado ni las fotos, ni las veremos nunca porque Lili Estefan las compró esas fotos. Eso fue basado en una pregunta que hizo abiertamente Alicia Machado. Entonces alguna gente, un tweet. Como Juan, está asumiendo esta cosa. Asumió, exacto, muy fuerte. 844-937-3674, 844-937-3674. Se ve bien de parte de un hombre hablando todas estas cosas de la supuesta infidelidad del esposo de Lili Estefan. No se ve bien nadie, pero mira, teniendo en cuenta cómo son los programas de chismes, es la misma cantidad de hombres que de mujeres los que trabajan en los medios de espectáculo. Miren, Suelta la Sopa son dos mujeres y tres hombres, o sea, ahí ya va uno de más. ¿Sí o no? Es un buen punto. El gol de la flaca es two against one, porque Raúl da por la flaca one. Su gran mayoría en estos shows, los hombres que están hablando en estos shows son gay. No, pero Jorge Bernal está a casa. Con la excepción de Jorge Bernal, los demás casi siempre son gay. Dice que Raúl es gay también. Por mucho tiempo se había rumorado eso también. No, you're kidding. Mentira, nada que ver. Oye, if you saw him at the bar, Enrique, then probably. At what bar? No. I've never seen him at a bar. No, I'm saying you've seen him at a gay bar. It's at what bar? No creo, ya what lo inventé. What bar are you talking about, Willis? Si tú estás ahí, tú también. I remember at a Pride Parade, Harold estaba diciendo eso, estábamos presentes, y Harold dice, hey, si tú estás aquí, tú también, y no necesariamente así. Es verdad. Es apoyando también a la comunidad. Pero sí o no los hombres, sobre todo cuando conquistan a una mujer, se les quema la lengua por ir y contárselo a sus amigos. Sí, pero eso es cuando tú sabes que no va a ser algo en serio. No sé. Eso cuando sabe. Los hombres hacen eso cuando saben que eso va a ser un par de semanas y para afuera. Acostón con alguien, se voltean inmediatamente, no sabes con quién pasé la noche. No, pero los hombres así son de chismosos. Los hombres lo que comparten son los videos. Mira esta jevita o la foto. Oh, mira esta jevita. No, pero el hombre también se empieza a regar chisme y se llaman uno al otro los hombres y dice, oye, te enteraste de fulana, te enteraste de mengano que se divorció, le pegaron los tarros y más algo así como lo que acaba de decir Juan Rivera. Ahí está nuestro amigo Víctor. Víctor, ¿tú cómo, cuál es tu análisis callejero de todo esto, lo que ha pasado? Honestamente, el chisme entretiene, me encanta chismear, especialmente en la oficina. Okay. El hombre es más chismoso que la mujer. El hombre es más chismoso que la mujer. Si tú vas a una barbería, sí. Seguro que sí, vete a la barbería para que tú veas a Gina. Ajá. Que todo el mundo sabe todo detalle de su mujer, que qué pasó, que la amiga, que si lo otro, garantizado. Y no solo hablan de eso, hablan del sueldo de los amigos, de cosas, y también, cosas privadas del trabajo, porque no nada más hablan de mujeres. Fulanito, le van a reposer el carro, no sé qué, te enteraste. Bien chismoso. ¿Dónde está el chisme más fuerte, tú crees? ¿Una barbería entre hombres o un salón entre mujeres? Uy. Peluqueras, asambo. ¡Llamen! Yaima, good morning, ¿cómo estás? Yaima, se fue Yaima. Vámonos con Moraima. O Marí, no sé qué cosa. María, hi. María, how are you? María. Buenos días. Buenos días, adelante, María. Ay, buenos días, Enrique. Menos mal que me cogieron el teléfono. A ver, suelta lo tuyo. Oye, porque yo te digo aquí una cosa, que, discúlpame la palabra que voy a decir. Cuidado. Okay, cuidado. Asegúrate que podemos mencionarlo al aire. Deletrea la mejor, deletrea. No. Pero ya da asco, después que Jenny Rivera murió, toda la fama que han cogido los Rivera. ¿Por qué? Si ellos no quieren que cuenten nada de su vida, como hay artistas que no les gusta que cuenten nada de su vida, ¿por qué no hacen todo oculto? No sé, nomás. Entonces, cuando hablan de más, se ponen bravos. Ellos tienen hasta un real dicho, está bien, hay que respetar cuando quieren su espacio. Pero ahí es donde, eso es lo que pasa, el problema que pasa. Cuando tienen todos esos problemas con los periodistas, porque es que a ella le gustan todo ese espectáculo, todo ese show. ¿Cuál es el problema? No, y el pretexto que pusieron, porque Chiqui y Lorenzo ayer hicieron un en vivo, un video explicando el zafarrancho que se había armado, y ellos dicen, bueno, la gente que hizo, pues que golpeó al camarógrafo, no son de nuestro equipo, y de hecho, ellos quisieron dejar bien claro que el camarógrafo golpeó
primero ah. al hombre de seguridad. Aquí tenemos esas declaraciones. Los sintieron necesario de ellos hacer un live ayer, right? Chiquis y Lorenzo Méndez acababan de casar en plena luna de miel. Está, imagínate tú haciendo el amor con tu pareja. Se acaban de casar hace un par de horas antes y dicen, espérate, vamos a hacer un live para explicar qué fue lo que pasó con los paparazzi. Creo que es muy importante explicar que la seguridad no son nuestro no es nuestra seguridad personal, okay. sino una compañía que... ¿Qué se contrató? Sobre el reportero, solo quiero decir, we don't promote violence, no promovemos la violencia para nada. I think de los dos lados, they're being, you know, okay. they're having arguments and desde todo el día. Óyeme, go make love to your wife, you guys just got married. Yeah. Suelten los teléfonos, váyanse de vacaciones, escóndanse. Es lo que hace la gente normal en una luna de miel. No están metiendo haciendo un live. Why am I the only one that has a problem with this? You just got married. Why are you doing a live explaining to people what happened? That's not what they live off, man. Sí, bueno, pero but... también, no, espérate, también, you know, cuando todo lo que pasó, como quien dice, están apuntando el dedo como si ellos fueran los malos. Sí. El evento es de ellos, la seguridad, whatever. Entonces, ellos necesitan hablar para que la gente entienda que la culpa no es de ellos. Necesitan hablar, y si no hablan, ¿qué pasa? Explotan. Pero una demanda, yo creo que sí están asustados de que probablemente okay, haya una demanda. Al revés, si hay un problema legal, no deberían estar hablando con detalles. Tú dejas que los abogados se enteren, se arreglen de eso, porque ellos saben qué palabra decir y cuándo decirlo y qué no decir. Entonces ellos pueden ser que si se están preocupados por una demanda, entonces están haciendo lo incorrecto o los abogados no lo están asesorando bien. Ah, porque no deberían estar hablando de todos estos detalles. El campeón en todo esto es el catering. El champion sound. No. El campeón es el catering, el de los tacos. Sacó tremenda propaganda. Sacó tremenda propaganda. Y lo tuvieron en la televisión el próximo día cocinándole a todos los de Un Nuevo Día. O sea, he was on national TV promoting his business. Le preguntaron, le dijeron, oye, esto fue por intercambio. Yeah. O Chiquis y su gente te pagaron. Y él dice, no, ellos pagaron por los servicios. Pero te pusieron en la televisión gracias a un Insta Story. Pero el premio, como dijo Aaron el día de ayer, yo después de analizar el video, verlo ya con un ojo clínico, ajá, verlo dos o tres veces más, efectivamente, es el camarógrafo que deja acostar su cámara en el piso y él mismo se acuesta, como que en cámara lenta, y se tira al piso y empieza a gritar que le duele la espalda o no sé qué cosa. Y espera ahí la policía. Se merece definitivamente un premio. Jorge dice que los más chismosos están en el gimnasio. ¿Cuál es el chisme que se habla en el gimnasio, Jorge? What do you guys talk about? You're there in the gym. Buenos días. Buenos días. ¿De qué es? El programa más bello de la Florida. Gracias. Mira, los más chismosos que hay son los gimnasios. Yo trabajo en un gimnasio de Southwest. Yo te voy a decir cuál es. Y está el chisme entre los machos ahí, y como se dan besitos con los cuerpos bonitos, papá. ¿Ellos mismos en el espejo? Se dan una cantidad de besitos entre ellos ahí escondidos. Y ellos no saben que yo lo estoy pillando. A ver. Y a ti te gusta porque lo estás viendo, ¿no? Porque si te corta la concentración, Jorgito. No, pero tengo algunas fotos guardaditas porque hay gente que son machitos, para después entonces sacársela y venderla. ¿Qué es eso? Ok, a ver, voy a entender esto. ¿Tiene foto de algún famoso dándose beso con otro en el gym, Jorge? Sí. Tengo algún famosito y un jefe de aquí de la Florida dándose besito con otro machito allá. Yo adentro. Te aseguro que no es Enrique Santos porque él no pisa el gimnasio hace como 20 años. Lo de los besitos no hay problema, eso no lo niego. Pero el gimnasio está difícil. Está difícil. Ese no es el lugar. Buenos días, qué HP. No tú, Maluma. Maluma. Buscando novio. Quiere salir a. Cuenta conmigo, mujer. Maluma HP. Óyeme, ¿quiénes son los más chismosos? ¿Dónde están hoy en día los más chismosos? ¿En el gimnasio? ¿En el salón? ¿En la barbería? ¿En el supermercado? Felipe, en tu opinión, ¿dónde están hoy en día los dónde viven los chismosos, Felipe? No, lo que está en la barbería y los gimnasios, eso es lo más chismoso que hay. Danos ejemplo de cosas que estás enterado. Danos ejemplo de cosas de que te has enterado. Bueno, mijo, que le pegan cuerno a las mujeres. Amigos tuyos que le son infieles a la mujer, qué mal amigos son esa gente. ¿Cómo se atreve? Yo no quiero andar con ellos y nada más los veo en la barbería. Exacto, tú te alejas siempre de esa mala influencia, ¿verdad? Pero si tú eres amigo de ella, vamos a decir, de la mujer que a quien le está siendo infiel y tu amigo te lo cuenta, ¿tú le dices a ella algo?
No, papi, yo no le digo nada, esos problemas de ellos allá. Ya sabemos que yo no. Yo no me meto en bochiche de nadie. De ellos allá, esos problemas de ellos, ¿para qué pongo un libro? Ellos van a volver y voy a quedar yo mal. ¿Viste? No, que se entere ella sola o con un detective. Oye, todos los hombres de West Palm, San Juan Beach son bien chismosos. Fíjate, Felipe. Es West Palm Beach. Roberto dice que los techeros son los más chismosos. Los techeros. ¿De qué hablan los techeros? ¿Están solitos Robert ahí arriba? Who they talking to, las palomas? Robertico. Dímelo. Dímelo, papi. ¿Por qué? Pero hablan de todo el mundo. Really, pero ¿de qué hablan? Y me imagino que también, bueno, estando ahí en el techo, ven todo cuando llega el tipo, cuando el tipo se va para el trabajo y si la mujer está sola en la casa, ve el amante que llega. Es que desde arriba se ve todo. Se ve todo. Lili. Lili dice que los más chismosos están en los talleres de mecánica. Ah, pensaba que era Lili Estefan. Oh, no, sí, sí. Tenemos una exclusiva con Lili Estefan llamando. Está de vacaciones ella. ¿Por dónde anda? En el Reino Unido. Anda en Londres, sí. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, buenos días chicos, ¿cómo van? Muy bien, tú dices que los talleres de mecánica son los más chismosos, ¿por qué? Conozco a alguien que tiene un taller y el chisme que hay de taller en taller es impresionante. ¿De qué se habla? ¿Cuál es el lío? De todo, de mujeres, de la vida ajena de todos los demás, todo el mundo lo sabe en esos talleres, todos lo saben. Lo que no acabo de entender es, mira, esto no ha cambiado el aceite de este carro en hace 3 años. Mira esta como tiene las llantas, las tiene gastadas. ¿Cómo le suena el mofle a esta? Sí. Oh, parece que esta. Pero es que yo creo que los hombres ahora son mucho más chismosos que las mujeres en general. Donde sea que hay un grupo de hombres en una fiesta, si tú ves el grupo de las mujeres de un lado y ves a los hombres del otro lado, todos están chismeando. No necesariamente hablan de juegos, de fútbol, no, hablan de la vida ajena de los demás. ¿Y quién anda con quién? Que no debería ser así. Gracias por llamar, Lili. Giovanni quiere hablar acerca de Juan Rivera, si nos acabas de sintonizar. Hablando de los chismes en el día de hoy, de los más chismosos, ¿y dónde se habla más el chisme? ¿Y quién es más chismoso, si el hombre o la mujer? Juan Rivera ha dado unas declaraciones muy fuertes. Escucha lo que dijo. Se rumora que Lili Estefan la dejó el esposo por un hombre. ¿Por qué nunca cubrieron eso? Eso es más interesante que lo de mi hermano y su ex. O sea, es lo que está molesto porque Univision no habló acerca del divorcio de Lili, pero sí hablaron de la muerte de su hermana. Y de que no Chiqui le dieron Rivera espacio para, pues, para pasar su duelo. Que hoy, dicho sea de paso, se estuviese cumpliendo 50 años la gran señora. 844, Yes Enrique, gracias. Ahí está Giovanni, I'm sorry. Giovanni, ¿qué opinas acerca de esto? Tú dices que no. ¿Qué opinas de lo que dijo Juan Rivera? Ok, buenos días, Enrique. Good morning. Y felicidades por el show que tienen ustedes. Gracias. Thank you, papi. Ajá. Lo que mi opinión es que el hombre, no sé, como hombre que se respete, a pesar de cualquier comentario que una mujer pueda hacer sobre ti o cualquier cosa que suceda, no debe hablar de una mujer de esa manera tan negativa. Y no sé, puede sentirse resentido y todo lo que sienta por dentro, pero ponerse a hablar así en público de Lili o de cualquiera que sea, principalmente de una mujer, no se ve bien, vaya. Pero ahora él se siente, ¿tú crees, tú lo cuentas sincero de qué lo está diciendo? Porque está herido, porque no respetaron la privacidad de la boda de su hermana, o tú verdaderamente, de su sobrina en este caso, ¿o tú crees que esto es más parte del escándalo, alimentando el chisme? Sí, yo creo que es más parte de un show. Vaya, todo lo que viven ellos es un show. Su vida ya se ha convertido en un show. Ya ellos no viven prácticamente ni la realidad. Esa es la realidad de la familia Rivera. Desde que murió, desgraciadamente, Jenny, que era, yo creo, realmente la que tenía un poquito de talento en esa familia. Ok, gracias, Giovanni. Mira, hoy precisamente la misma que se quejaba de que Univision la iba a vetar, que es Rosy Rivera, ajá, hoy está en Despierta América y va a dar su verdad. ¿Tú ves lo que digo? Todos los familiares, no, queremos privacidad, no hablen más de las bodas. Están haciendo ellos lives, están dando entrevistas por aquí, entrevistas por allá. Esto no para. Dice que es Jaro, perdón. Digo yo que todito, if you look at it, cada uno está en un diferente medio, right? Sí, now todo el mundo está aprovechándose del momento. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, no digan que quieren privacidad si son ustedes, es parte del show. Todo esto es un show. Miguelito dice que los más chismosos y los mejores chismes se riegan en los velorios. A ver, Miguel. ¿Los velorios?
¿Velorios? Oye, ¿cómo estás? Eso no falla, Enriquito, en los velorios. Ah. Son los más chismosos porque cuando viene y dice, mira aquella vino con el amante. Oye, mira aquel que más vestido vino. Y así, es el chisme ahí. Y era un buen, ese era un buen hombre en vida. Y es el chisme todo el tiempo en el velorio ahí. Todo siempre están hablando chisme ahí en el velorio. Bueno, yo voy a hablar. A continuación tengo la Biblia aquí en mano. Aquí tengo mi Biblia. ¿Qué dice la Biblia de los chismosos y del chisme? Yo les voy a leer unos versículos. Ahora Chumaleri es la más religiosa. Bueno, y también a continuación vamos a hablar con Daniela. Dice que en su familia existe mucho chisme y que no soporta a su familia. Ella nos cuenta a continuación. Good morning. Ay, 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 tú síguete moviendo. La Zeta. Hola, Zion y Lennox. Daniela dice que en su familia existen muchos chismes. A ver, Daniela, ¿cómo qué? Hello, Daniela, how are you? I'm so good, I hear you guys every single morning. Thank you very much, mamita, gracias por la sintonía. ¿Cuáles son los chismosos y cuáles son los chismes, mejor dicho, en tu familia? La familia, they are the first ones to regar el chisme. ¿Y chisme de qué o de quién? About anything, especially los tíos y las tías, oh my God. They're like the number one, too. Mira, fulana está gorda. Está preñada. De todo hablan. Esos familiares son los peores. Mira cómo eso mismo, el weight o el trabajo. Tú sabes que esta la botaron del trabajo. Aunque sea una prima que estén hablando, una tía. Y esta, tú sabes, que tiene problemas, está tomando muchas pastillas, tiene problemas con la depresión. ¿Y por qué será que no tiene novio? ¿Que hay algo malo con ese? ¿No se han con dado ella? Cuenta que la tía es lesbiana y lleva 50 años soltera. Déjela tranquila. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de los chismes y los chismosos? Abran su corazón. Por favor, abran su corazón. Vamos a ver. Tomémonos de las manos en este momento, por favor. Todo el mundo. ¿Qué página tú estás ahí? ¡Au! A ver, estoy buscando chisme, no sé. ¿Lo encontraste? Ahí está, ahí, ya te pasaste. Ahí está. Juan. Okay. Ajá, a ver. Voy. Un aplauso para Olga. ¿Olga? Sí, la que está tocando el órgano. ¡Oh, bravo, Olga! Mi vecina Olga. ¡Eso! Ok. ¡Olga! ¡Baja, Olga! ¡Ay, pobre! ¡Tócame, que toca muy alto! ¡Que no oye hasta allá, está lejos! ¡Baja! Así. Ay, ¿dónde estaba? Se me fue la página, espérate. ¡No, no! ¡Otra vez! Aquí está. ¡Avanza, lady! El perverso provoca contiendas. ¿Perverso? Sí, igual que Harold. El maluco. Y el chismoso, ese es Julio, el chismoso divide a los buenos amigos. Uy. Pervertidos 16:28. ¿Pervertidos? No. Ay, perdón, digo proverbios. Perdón. Oh, yo dije, ese libro yo no lo he leído. Perdón, me confundí. Uno más. Oye, pero trátalo con cariño. Amén. Ay, no es todo el mundo. Amén. Oiga, baja. Mete el volumen a todo. Acuérdate que Olga se está quedando sorda. Tiene el mismo problema tuyo, mi hija. Yo no me estoy quedando sorda. No me apures, Enriquito, espérate. ¿Llevas una hora ahí en eso? Voy para ti. Ahí, ya. ¿Qué pasa? Te pasaste, mensa. Ay, ay, ay. Ay, ¿quién me puso la...? Ay. ¡Avanza! Mira esto. Curas. ¡Cierra! Curas gone wild, un cura en tanga. ¿Quién puso esta foto aquí? No hay fotos en las Biblias. Voy a sacar esta foto de aquí. Ya arranqué la página. Dios mío. Eviten Dale. Toda conversación obscena. Ajá. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. No, ya te fuiste al infierno. Edificios 4:29. ¿Edificios? No. Ay, perdón. Efesios 4:29. Amén, everybody. Amén. Muchas gracias, Olga. Gracias. ¿Pero qué pasa? Vamos ahora. ¿Qué? Es que Olga es fanática de los Marlins. Le gusta la pelota. ¡Fuera! ¡Fuera! Ya, dile que pare, Lili. Espera, deja tirar el libro este. ¡Olga, cállate! ¡Olga! ¡Uy! En la cabeza, no.
nota. Se escucha en los carros y en las trocas. La otra emisora en bancarrota. Y Enrique alborota, 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 alborota. Como que tapaste esa boquita. El tufo en la mañana no se quita. Te eches copia un poco de pastita. Y te hace falta el agua bendita. El agua bendita, ey. Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón. Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón. Perreo, perreo, reggaetón, reggaetón. Pa' que muevan la falda y el mahón en ese tapo más. Es Guaynabichi, ey, Enrique Santos, el número uno en la radio, sacándole el estadio, oíste, no escucho más nada en el tapón. Para una buena clavada. Yo no estoy para esta comedia. Que se vaya a ver a poner la en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Dime, hello. Sí, con Guillermo. Sí, él le habla. Mira, señor, usted estuvo en la conferencia este fin de semana aquí en el hotel. Ok. Ajá. ¿De acuerdo? ¿Usted sí estuvo aquí? Sí, señor. Ajá. Mire, señor, a su cuenta, solamente para informarle que le estamos multando $250, va, usted lo va a ver en su factura del hotel cuando cerramos su cuenta aquí. Una multa. ¿Cuál es la razón de esa multa, señor? Porque usted, señor, lo tenemos en video captado, utilizando el baño del primer piso por la recepción, y usted entró y usó el toilet de los impedidos. Oh. ¿Pero cómo va a ser, señor? Yo eso no lo hice. Lo tenemos captado en cámara, usted entrando a este baño público, y vemos que usted utilizó el toilet de los impedidos en vez de usar un inodoro regular. Usted usó el baño de los impedidos y eso no es permitido. Lo estaba multando $250. Pero mire, señor, ¿cómo usted me va a hacer eso a mí? Son $250. Una necesidad de esto, usted hace lo que sea. Usted no se fija si es impedido, si no es impedido. Yo abrí la puerta y entré, era una necesidad. Yo me estaba... Señor, ¿cómo usted me va a multar con $250? No, señor. Bueno, aquí el hotel respeta los baños de los impedidos, igual que los handicap parking. Un toilet se hace para una persona handicap, es para una persona handicap, no para usted que no es impedido. En ese momento el baño estaba abierto, señor, y no había ningún impedido físico. No, además, importa. Yo no vi otro baño. Es una violación de una nueva póliza que tenemos aquí en el hotel. Son $250 que le estamos multando por haber utilizado el baño de los impedidos en vez de haber utilizado un baño regular. Atiéndeme, entonces, ¿qué usted quería que me... ¿Qué hizo en la puerta del hotel? ¿Qué cochino es usted, señor? ¿Aló? Señor, soy yo, el del hotel de nuevo. Mire, señor, déjeme decirle una cosa. Ahora mismo yo voy a llamar a la compañía de mi tarjeta de crédito, para que me cancelen este caso, señor, porque usted a mí no me puede cobrar esta multa. Son $250 por una... Simple, ¿ok? Yo no lo voy a pagar, no lo voy a pagar. Y ahora mismo le voy a llamar al manager de usted a ver en qué esto va a parar, porque esto no es así. Te salió cara la c***, ¿eh? Oiga, $250 por una simple c***. Próximamente, porque me voy a entrar al hotel. Papi, te habla Enrique Santos, es una broma telefónica. Tu hermano nos dio el teléfono para llamar y fastidiarte. Ave María, compadre, ¿por qué me hacen esto, bro? ¿Por qué me hacen esto? Voy a coger a mi hermano, bro, y lo voy a... ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Estás entrando al territorio de puras mezclas. Esto es con Extreme. Se despierte con la luz de tu mirada, yo siempre activo, nunca inactivo, es Enrique Santos. Prepárate para una explosión de ahorros en la venta del 4 de julio de JCPenney. Hasta el domingo, ahorra 50% en tus marcas favoritas para la familia, como St. John's Bay, Arizona, Exertion y A&A. Además, ahorra hasta 60% en selección de ropa de cama, artículos para el baño, equipaje y colchones. Y ahorra $10 extra en tu compra de 25 con cupón. Encuéntralo en el wallet del app. Ilumina tu 4 de julio en JCPenney.
Ofertas válidas del 1 al 7 de julio. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda o jcp.com. Cuando llegues a la esquina de Smith y Orchard, dobla a la izquierda. No lo vas a creer. Marcy está luego contenta. Dobla Marcy Avenue y pasa los primeros 3 semáforos. Vuelve a doblar a la izquierda. No creo que esté contenta. Te faltan 5 cuadras. Pero es lo que escuché anoche. Es difícil concentrarse en dos cosas a la vez, como textear y manejar. Evita textear, evita chocar. ¿Cómo dejarás de textear y manejar? Cuéntanos en evitatextearevitachocar.org. Cortesía de la National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council. Hey Sur de la Florida, en celebración por el Día de la Independencia, Brightline ofrece tarifas de tren desde $10 por todo el fin de semana. Únase a nosotros del 4 al 7 de julio para recibir regalos y actividades para toda la familia. Habrá conos de nieve, algodón de azúcar, face painting y entretenimiento en vivo. El sábado 6 de julio los niños tendrán la oportunidad de conocer y viajar junto a uno de sus superhéroes favoritos. Visite GoBrightline.com y reserve su viaje hoy. Salta el tráfico de vacaciones y Go Brightline. In 10 days, the most outrageous comedy of the year arrives. We're the good guys. He's a cop. I'm with Uber. Critics are calling Stuber the funniest movie of the summer. No take backs. Stuber, rated R, in theaters July 12. Los pros saben que el próximo proyecto depende de este y los te ayuda con marcas como Bosch y ofertas de 4 de julio. Ahorra $50 en el destornillador de impacto inalámbrico Bosch The Freak de 18 voltios por $99. Mitad llave y mitad destornillador. Lleva el juego de 44 brocas de destornillador de impacto Bosch Impact Tough de 1/4 pulgada por $14.98. Hazlo bien, hazlo por menos. Empieza con Lowe's. Ofertas válidas hasta el 7-7. Solo en Estados Unidos. Do you want real fireworks? Sky King Fireworks in Port St. Lucie on US 1, West Palm Beach on Military, or in Stewart on US 1 has the largest selection of fireworks. 5-1, get 2. Mortars, 500 and 200 gram repeaters, and more. 5-1, get 2. You heard right. Sky King Fireworks in Port St. Lucie on US 1, West Palm Beach on Military, or in Stewart on US 1, the only fireworks store with 5-1, get 2. For directions, visit SkyKingFireworks.com. That's SkyKingFireworks.com. Más impuestos, título, registro, cuota de adquisición y cuota del distribuidor sobre crédito aprobado. Debe ser elegible para todos los reembolsos y finanzas a través de GMF con crédito aprobado. Alquileres de 39 meses, $1,999 al momento de la firma. No se requiere depósito de seguridad. ¿Por qué la gente de todo el sur de la Florida conduce a Roger Dean Chevrolet en West Palm Beach? Para ahorrar hasta $17,000 en las nuevas Silverado 2019 cabinas regulares, cabinas dobles y de tripulación. $17,000 de descuento. Además, obtenga nuestros pagos más bajos en Roger Dean Chevrolet en West Palm Beach. Nuevas Silverado 2019, 1.27 al mes. Nuevo 2019 Equinox, 1.49 al mes. Y si tiene menos que un crédito perfecto, el programa de finanzas especiales de General Motors está aquí en Roger Dean, donde podría comprar un nuevo Chevy y obtenga ayuda de pago inicial de $2,000 en modelos seleccionados. En Roger Dean Chevrolet, su distribuidor de hometown desde 1960, en Okeechobee Boulevard, justo al oeste de la I-95 en West Palm Beach. RogerDeanChevrolet.com. Encuentra nuevos caminos. iHeartRadio recuerda el gran concierto por la paz. ¿Te acuerdas cuando Juanes empezó a promover un concierto por la paz? Lo que en ese entonces era solo una idea, terminó siendo realidad y aún más grande de lo que muchos esperaban. No solo impactó a nuestra gente a nivel nacional, sino que tomó rumbo a nivel internacional. Concierto por la Paz fueron varios conciertos que se llevaron a cabo en distintas ciudades de Colombia y del mundo el 20 de julio del 2008, con motivo de la independencia de Colombia y la liberación de los secuestrados. Los eventos más importantes se realizaron en Bogotá con una gran marcha que no estaba programada inicialmente, pero que hizo fusión con el concierto. También se llevó a cabo en otras ciudades del mundo, entre las que se destacan París y New York, las cuales no tenían nada que ver directamente con el evento. En París se realizó un concierto con Juanes y Miguel Bosé al lado de Ingrid Betancourt, que fue una de las secuestradas puesta en libertad un poco antes de que el concierto se llevara a cabo. Se realizaron marchas y conciertos pidiendo la liberación de otros secuestrados y conmemorando la independencia de Colombia. El gran concierto en el Tocadero de París se abrió con Juanes interpretando las canciones Bandera de Manos y Hagamos el amor como y a Dios le pido. Que mis ojos
ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo a Dios le pido. Y continuó con Miguel Bosé con las canciones Si tú no vuelves y Nada particular. En Leticia, Colombia, se realizó otro concierto a cargo de Shakira y Carlos Vives. También estuvieron presentes los presidentes de Colombia, en ese entonces Álvaro Uribe, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Alan García de Perú. Para eventos como este y más, visita iHeartRadio.com. Palabra clave, el gran concierto por la paz. iHeartRadio te presenta parte de una entrevista en exclusiva conmigo, Lía Escobar, y el artista Mafio. Yo continué haciendo música, ahí fue que conocí a Boy Wonder, y Boy Wonder me dijo, a través de un amigo en común, que ella quería que Boy Wonder trabajara conmigo, pero Boy Wonder le decía, no, yo no quiero trabajar, he's a local, él es bien local, él no tiene nombre, hasta que ella lo convenció a él, y le enseñó la música, y cuando él escuchó la música, dijo, wow. So ahí fue que él me contactó y me dijo, mira, yo necesito un sencillo para afuera. Y de ahí sale. Mi alma se muere. Que fue una colaboración de Pitbull, Omega y Fuego, y la canción le dio la vuelta al mundo. Ya después de esa canción pegó, comenzaron la llamada a todo el mundo. ¿Cuál fue el siguiente? El siguiente fue Superestrella. Que traigan la botella, ella. Que traigan la botella, ¿Hiciste? Sí, yo. ¿Y de dónde sale el concepto de esa canción? Bueno, party. ¿Qué estabas haciendo? A mí me gusta darme mi trago en el estudio, siempre, bueno, siempre, para soltarse y poner los nervios heavy. Comenzamos ahí, Fuego me trajo el coro, que era un reggaetón que él tenía, y yo le did it, y la canción se pegó, se metió Omega en la canción, y pum, la canción se pegó, super pegó. No tengo dinero. Ese era el artista Mafio. Tú sabes, Mafio. Oh. En exclusiva con iHeartRadio, en parte de una entrevista conmigo, Lía Escobar de El Flow. Para el resto de esta entrevista, quédate en sintonía, o para más exclusivas, entra en iHeartRadio.com. Latino. Mark Anthony visita los estudios de iHeart Latino con Enrique Santos. Flaco, ¿qué prefieres? ¿Ir a ver un concierto de reggaetón o de salsa? Musicalmente, o porque todos son panas míos. So, yo voy a conciertos para compartir con mi colega, ¿entiendes? So, he ido a conciertos de reggaetón y de salsa y siempre la disfruto igual. Sé que recientemente fuiste al concierto de Bad Bunny. Sí. You enjoyed that? Sí. Ah, se la comió esa noche. Such a talented kid. En la arena. No, él es hermanito, buena gente, y el futuro de la música urbana. ¿Qué le gusta a Mark Anthony? ¿Prefieres ver una película romántica o una película de terror? Una romántica. ¿Romántica? Sí. Sí, porque siempre se puede aprender algo, ¿no? Unos truquitos ahí. ¿Truquitos de cómo? Sí, de cómo acariciar, sí, un besito por sí, aquí. Sí. Yeah. Hablando de eso, ¿qué prefieres, una gordita simpática o una flaca amargada? Una gordita latina simpática, for sure. Sigue escuchando iHeartRadio para más información de tus artistas. iHeartRadio te presenta parte de una entrevista en exclusiva conmigo, Lía Escobar, y el artista Maluma. Queda duro, ¿verdad? Cuando tú sientes que tienes un buen producto y te dicen, no, papi, pero es que por aquí no es, chao, dese la vuelta, turn around. ¿Y te han cerrado las puertas? Sí, varias veces, claro, no me han dejado cantar en muchas ocasiones. ¿Pero por qué razón? ¿Porque no hay tiempo? ¿Por qué? Muchas veces porque no había tiempo, porque no creían. Entonces, a medida de eso, fue que yo fui aprendiendo. Entonces, ¿cómo así? No me van a cerrar las puertas por aquí, no me importa, vamos a meternos por la de atrás, o vamos por allí, o qué hay que hacer. ¿Te estaban pagando para tocar? Nunca. No, ¿y por no, qué no te dirían que no? Porque no había tiempo, porque ya los alumnos entonces tenían que entrar a clases, cantaban muchos primero que yo, muchos antes que yo, entonces, no, usted no, no, papi, ya no le dio. Ah, bueno, devuélvase con arregladito, con gafitas, para la casa. ¿En alguna de esas tocadas a ti te desanimaste tanto como para pensar, esto no es para mí? Nunca, yo nunca en mi vida he dicho que me quiero devolver, ni que quiero decir, ni he dicho que no voy a hacer eso. ¿Qué pasaba por tu mente entonces? Vamos a hacer lo mejor porque les voy a mostrar. Exacto, yo me iba para el estudio y seguía haciendo música. Yo creo que he sido demasiado bendecido, demasiado, y mucha gente ha creído en lo que yo estoy haciendo, y de eso se trata, seguir trabajando, no se puede parar. Suba la temperatura. Estoy buscando saltar el fuego.
ponerle palacios. Eso. Cuéntame sobre la primera puerta que se te abrió grande, que tú dijiste, uy, ya llegamos a otro nivel. Cuando tú suenas en radio. Y ese era el artista Maluma, en parte de una entrevista exclusiva con Nigolía Escobar de El Flow. Para esta entrevista y más, entra a través de iHeartRadio.com. 1, 4, 3, 2. Ponte al día de lo que está trending con Enrique Santos. Ya tú sabes cómo va. Por Mía 92.1. ¿Cómo? Para Marcia. Welcome to the paradise. Desde la isla del encanto. Far. Lanzai. Pedro Capó. Georgie Noriega. Why. Rec 808. Shadow Towers. Puerto Rico. Welcome to the paradise. Enrique Santos. Despierta con Enrique Santo. Investigando un paquete que supuestamente tenía sarín, sarin, un tóxico fuertísimo. It's a poison, una potente arma química en las instalaciones de Facebook en California. Se sigue investigando quién fue que envió o puso eso ahí. Una joven de 15 años, viste, que eliminó a Venus Williams en la cancha de tenis. 15 años. 15 wow. Years old. Coco. Finally, Gaúl. Those girls lose. ¿Y qué cantidad de dinero va a generar esta niña de 15 años? Dios mío. Una, ¿cómo se dice? Prodigy. Pero si empezó a esta edad, imagínate. Pues, yo no sabía que ponían a como una persona como, you know, Serena Williams a competir con una chamaquita tan ¿por qué joven? Hacen eso? 39 años tiene ella. Y normalmente, pues, si vas a boxear, tiene que ser de tu mismo peso, age, tamaño. En el tenis no hay tanto de eso, pero digo, you know, I don't think, you know, a los 15 años, yes, que jueguen, pero I don't think they're, you know. No, pero eso no importa, eso es igual que la NBA. Hay jugadores que entran directamente desde high school a los 18, 19 años a jugar con jugadores que ya llevan años en la liga, tienen casi 40 años. ¿Cuáles son los requisitos? O sea, simplemente... You have to be good. Bueno, pero 15, you're still a minor. Yeah. So I don't know, you still allow minors to play against adults. Parece que es solo por clasificación. O sea, tú vas eliminando y de repente, pum, llegaste. Eso es como los estudiantes que vienen y lo saltan de varios grados y se gradúan temprano porque sabes que ya la mente está... God bless you, tiene tremendo talento. Escribimos por acá, nos llegó un DM al programa. Tengo 42 años. Enriquito, tengo 42 años. Uh-huh. Y he estado felizmente casada con mi esposo durante 15 años. Tenemos dos hijas de 6 y 10. Mi esposo recientemente se obsesionó con el gimnasio, con el gym. En el pasado nunca hacía ejercicio, pero el año pasado comenzó a sentirse bastante tímido de haber aumentado de peso. Noté que tenía un poco de barriga de cervecera, ¿quién no? Ya después de casarse, ¿no? Le empezó panza a dar la barriga. Panza de papá, ¿cómo le dicen? That's... That works. The beer... beer belly. Or a dad belly. Beer belly. Dad belly. That's what Extreme has. Ah. En marzo se escribió para ir al gimnasio. Lo apoyé, pero nunca esperé que lo aceptara como lo ha hecho. Va al menos 3 o 4 veces a la semana. A menudo los fines de semana también se escapa al gimnasio. Ya realmente me pone furioso. No compartimos su alimentación saludable y su rutina también de ejercicios. Me hacen sentir que me está juzgando a mí porque siempre me mira con mala cara cuando yo como. No estoy de forma como él, estoy gordita. Siento que estoy criando a mis hijos solos, ya que su papá come distinto y no come lo que coman ellos. No come lo que comemos nosotros. No sé qué hacer, necesito que me aconseje. Yo creo que todo
todo va perfecto. O sea, mientras el hombre lo haga realmente por su salud, él se sienta bien y su autoestima está alto, yo ahí tengo que tomar el lado del hombre, honestamente. En este momento, ¿por qué no? Él tiene otra. No, no diga eso. El hombre que de repente va al gimnasio y empieza a adelgazar y no le importa cómo luce su pareja, es que tiene otra mujer. Ahora, si él, tú me dijeras que cambió de escuchar tipo de música, que eso es una clásica. Chicas, atención, si él cambia de tipo de música y cambia su forma de vestir, ahí sí te está poniendo el cuerno. Ok, vamos a ver. Pega un grito. 844 Yes, Enrique. ¿Crees que la esposa, el esposo de Anónima le está pegando los cuernos, los tarros, los cachos? Hay hombres, muchos hombres obsesionados con el gimnasio. Tu pareja de repente ha cambiado su comportamiento. Cuando tu pareja cambia, es porque tiene o está buscando a otro o a otra. 844 Yes Enrique, 844-937-3674. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Quizás lo estás viviendo tú. ¿Y qué le recomiendas a Anónima aquí que dice que su esposo de repente empezó a ir al gimnasio y que ya ni siquiera come la misma comida que come el resto de la familia y ella está bien preocupada? Mi gorda no cabe en la habitación. Duermo en el piso, me rompió el colchón. De comida ya se cubrió un camión. Ya no me sirve ningún pantalón. No. Después de tres pizzas y un hot dog, se come una pinta de helado. Yo frustrado. Ella se trepa arriba y yo termino aplastado. Jump on this remix, cause los parodia kings are kinda gorditos too. Natina Enrique llama pa' romperme la cama. Me pide plato fuerte, no ensalada, no ensalada. Si hacen fiesta, nadie me invita a su casa. Porque se come el puerco, chicharrones y la masa. Oye, me dice al oído quiero carne asada. También quiero burrito de eso que soy bien rico. No le hable de manzana ni banana. Contigo no puedo dormir, yo contigo no puedo salir. Comes como un elefante pa' llevar tu restaurante. Ni a los chinos ya puedes ir. Contigo no puedo dormir, yo contigo no puedo salir. Comes como un elefante pa' llevar tu restaurante. Ni a los chinos ya puedes ir. A ella le encanta la sazón, son, 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 son. Pa' llenar su barrigón, don, don, don. Por una caja de bombón, bom, 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 y me tupió el baño. A ella le encanta la sazón, son, 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 son. Pa' llenar su barrigón, bom, 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 bom. De por una caja de bombón, bom, 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 y me tupió el baño. ¿Qué? The remix. Becky G. Enrique Santos. DJ Extreme. Parodia Kings. Parodia Kings. Los Parodia Kings are kinda gorditos too. Latina. Did you like it? I don't think this is going to come out. It already did. Oh. Recibimos un DM aquí de Anónima, no se quiere identificar. Dice que su esposo está obsesionado de la nada. Llevan 15 años juntos y de la nada él empezó a comer saludable, a ir al gimnasio, ya no comparte con la familia. Él luce muy bien, ella no se lo niega, le gusta, pero ella se siente mal ahora porque ella no está incluida en los planes de él, no come lo que come él, el resto de la familia tampoco come lo que come él, y se pasa mucho tiempo fuera de la casa. Chumaleri piensa que él está siendo infiel a su esposa. Elisa, ¿estás de acuerdo con esa teoría de parte de Chumaleri? Por supuesto, pero el lío es que no se sabe. No se sabe, ¿cómo están? Buenos días, primero que nada. Buenos días, se siente, no se tiene que saber, se siente. No, pero ahí está, ¿sabes qué? Se siente, se siente, el tarro está presente. Se siente, se siente, el tarro está presente. No, chusma, no seas bretera. Mira, ella, la mujer, se tiene que poner las pilas. Salirse de esa zona de confort y decir, mi macho está buenote, yo tengo que acompañarlo y motivarme y cocinarle también a los niños saludable, porque no es que esté haciendo nada malo. Pero eso, todavía. Eso es como todo en la vida, todos los seres humanos, no solamente la mujer, el hombre, todos los seres humanos constantemente no nos podemos poner cómodos, ni en nuestras relaciones, ni en nuestro trabajo, ni con nuestras amistades, ni en la vida. Ser agradecido y constantemente renovar y pensar de ser mejor persona. Y si no te gusta algo, cambiarlo, porque nadie lo va a cambiar por ti. Y si este tipo no se sentía bien con su cuerpo, bueno, lo correcto sería él motivar a su esposa y decirle, ven al gimnasio conmigo, mira, vamos a comer mejor, vamos a... Ok, pero no todo el mundo está en esa
esa etapa, y más las dietas y el ejercicio, eso es algo que te tiene que nacer a ti, es algo muy personal. Y si tú no estás preparado para eso mentalmente, if you're not ready for it, vas a fracasar, vas a perder dinero y tiempo también, Harold. Me digo una cosa, yo hice un giro también. ¿De qué? Hemos visto un cambio increíble. Yo hice un giro porque yo ahora desayuno avenita por la mañana, comiendo más saludable. Ajá, y la estás escupiendo ahí ahora cuando hablas. Cuidado, un pedazo de avena acaba de salir de la boca de Harold. Y se pegó aquí en el keyboard. I'm working out, I ride bicycle, I'm being out, you know, more outdoors. Estás haciendo eso para mejorarte a ti mismo, porque fuiste... Sí. Porque fuiste al doctor y cuando te fueron a sacar sangre, tienes tanta grasa que la sangre no sale de tus venas. Era una realidad. Y yo, bueno, ok, I'm doing it for me. Pero yeah. Tu esposa no piensa que le estás poniendo el cuerno. No, pero de una vez viene Gina. No, porque el tipo le está haciendo infiel. No, es el. Sí, Chumare y Gina, ustedes siempre pensando lo peor. Mira, Harold, un tipo fiel, que jamás le ha pagado los cuernos a su esposa en este año. Y ustedes pensando de que automáticamente porque él se quiere mejorar que le está haciendo infiel. María, hoy es el día de muchas María llamando hoy. Hola, María. Buenos días. Sí. Bueno, no, yo lo que pienso es que la amiga anónima se está haciendo un poquito la víctima, porque realmente la persona cuando no entrena, en este caso como ella, ya el señor ya es un entrenador, ya tiene tiempo, pero cuando no entrena no sabe lo adictivo que es el gimnasio. Eso no significa que él tenga que tener otra. Quizá él empezó por algo saludable y ahora, como para todo el mundo, se volvió una rutina, se volvió un estilo de vida. Entonces, lo que quiere, ella lo que debería hacer es meterse en ese estilo de vida. Porque si no lo hace, te voy a decir exactamente lo que va a pasar. O lo que ya quizás está pasando, según Gina y Chumale. ¿Pero yo qué? Yo digo que ella se tiene que poner las pilas. Anónima está reconociendo de que él, ya bajó de peso, luce muy bien. Si ella sigue unhealthy, no luce bien, ya el tipo ni come lo que come ella ni lo que comen los niños. Ya por ahí comenzó un patrón de separación. Uh-huh. Y ya él no está, él va a un lugar, no frecuenta el lugar con su esposa. Está rodeado de otra gente que están haciendo lo mismo, que también hacen ejercicio, que le gusta ese tipo de cosas. Entonces, a ella estar alejada de todo eso, hay peligro de que un día él se va a empatar con, o si no, puede ser que ya se empató, con una muchacha que tenga, que le gusta comer. Los igual que intereses. Exactamente, y se empiezan a interesar y tú sabes lo que va a pasar ahí. Wanda, gracias por llamar, María, que tenga buen día. Hi, Wanda. Buenos días, Wanda. Este tipo tiene macho. Ah, ¿tú crees que es macho? Ah, no. ¿Y por qué tú asumes que es macho? Eso es un macho, eso no es una hembra, eso es un macho. ¿Pero quién eres tú, bruja? ¿Tú eres bruja? Fuera que por su salud incluía a su esposa y a sus hijos. Nah, es un macho lo que hay ahí. No hay evidencia que hay macho, Wanda, no seas así. Puede ser una mujer y simplemente no quiere que su mujer se entere de que tiene otra. ¿Pero por qué tú crees que es otro? ¿Por qué? A lo mejor le pasó. Ay, no sé, me da la espinita que es macho. Ok, dale, Wanda, si ves fotos o videitos o tienes evidencia, nos llamas de nuevo para volver a hablar contigo. Que tengas buen día. Me encanta las opiniones callejeros aquí, las teorías. Las teorías de conspiración callejera. Ana, buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días. ¿Qué debería hacer la esposa aquí, Ana? ¿Qué debería hacer? Yo pienso que ella, y ojalá que no sean los niños de excusa que no pueda ir, pero todos los gyms hoy en día tienen daycare. Que vaya con él y ponga a los niños en el daycare, ya los niños están grandes, a ver qué excusa le da. Ya, pero eso es muy duro pegar. La familia completa que vaya al gym, mira, me dice María en mis redes, me dice, good morning, me está pasando exactamente lo mismo, yo empecé a ir al gym y empecé a comer diferente, pero no estoy engañando a mi esposo, pero él está bien celoso porque ella es la que se está preocupando más por su físico y eso lo veo totalmente bien. Cuídense, coman mejor, pero jalen a su pareja también. Ana, gracias. Mira, Almasi dice que su esposo le hizo lo mismo, pero ella nunca sospechaba que le estaban siendo infiel. Cuéntanos, Almasi. No, mi esposo siempre, él es así, él va allí mucho, y inclusivamente cuando está en competencia de CICIC, antes duraba cuatro horas, y yo le decía, yo, what's up, y pero después me di cuenta, you know, conocí las amistades también, él me incluía en las amistades de los grupos de CICIC, y yo iba, aunque yo estaba un poquito gorda, no tanto, you know, like maybe 10 pounds more, pero estudia y después
yo también voy a comer healthy. Fíjate, ella está tan gorda que los cachetes le están dando ahí al teléfono. Mentira. Marcando teclas ahí. Espérate, es que no se oye bien. Almasi, te perdimos. Se fue a meterse un atracón de arroz con frijoles sí, negros. El cachete colgó, el cachete colgó. Le entendí como que... Oye, por esa mute. El cachete le cantó, are you done talking? Tell me, Amasi, are you done talking? Anónima. Dejen a Masita tranquilo. Pues mi amor, corazón, que se te perdió, se cortó la comunicación. Anónima dice que le pasó algo similar a ella. A ver, Anónima, what happened? Anónima. Buenos días. Buenos días, adelante. Va con la cabeza. Mira, yo después de 30 años de casada comencé la misma situación. Mi esposo comenzó a sentirse que él estaba un poco más gordo, que quería rebajar de peso, comenzó con los ejercicios, empezó a bajar de peso, luego era ejercicio, gimnasio. Un día me dijo que iba al gimnasio, me quedó la llave dentro del carro y la vecina me llevó hasta el gimnasio y no estaba ahí. Pasó muchísimas cosas, él bajó de peso, se desapareció. Decía que iba para el gimnasio y no era verdad. En final, tenía otra mujer y hoy en día está solo y yo también. Uy. ¿Qué le recomiendas a Anónima que tiene esta misma situación por la cual tú pasaste? Les recomiendo que tiene que con las mujeres tenemos un sexto sentido. Cuando el hombre va a ser infiel de todas formas. No hay forma de que no lo sea. Es verdad. Pero yo les recomiendo a ella que ella también se cuide su persona y que ponga ojo. Hay muchas otras formas de darse cuenta. Disminuye el sexo. También la persona coge todo lo que uno hace molesta. Las cosas que uno dice, las te cosas juzgan que más. Ajá, empiezan a criticarte de repente. Empiezan a ver signos que uno se puede dar cuenta. Ya, pues son esas señales también. Primordialmente esa señal, si tú te estás viendo en el espejo y tú luces tres veces el tamaño de tu pareja, ya tú sabes que lo más probable es tu pareja te esté pintando el cuerno. Sí, tenga otra persona que luzca como él o como ella. Con calma, good morning. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Esta mami si se duerme con mi estaba girl down the lane. I love you, pum pum girl. Coming up next. Próximo con Enrique Santos. Tienen que escuchar a este hombre que explotó cuando lo llamamos, diciéndole que él trajo chinches a un hotel donde él se hospedó recientemente en la clavada telefónica. A mí hace falta que usted me autorice cargar estos $350 de depósito. ¿Cuánto? ¿350? No, vale, sí. ¿Cómo tú crees? Son $350. No, óyeme, ¿cómo tú me vas a decir eso? Que yo traje chinche. Estás equivocado, yo ni fumé, ni llevé chinche, ni garrapata, ni cucaracha, ni chiripa, nada por el estilo. La Super Funny viene a continuación, buenos días. Puro relajo en tus mañanas es Enrique Santos. Nunca olvidaré ese momento mientras viva. Empezó con una llamada telefónica. Recibí el mensaje de texto cuando estaba en el trabajo. Mi primera llamada de asignación como miembro del National Guard. Había llegado el momento de actuar. Cuando llegamos a la armería, nos informaron sobre los incendios forestales y cómo se acercaban peligrosamente a las casas. Fue impresionante ser parte de esta operación masiva. Te digo, helicópteros despegaban con enormes cargas de agua para dejarlos caer sobre los incendios. Algunos de nuestros compañeros se preparaban para sus labores junto a los equipos de bomberos locales. Fuimos en vehículos Humvees para ayudar con las evacuaciones. En ese momento, me di cuenta por primera vez lo importante que es el National Guard para mi comunidad. Averigua cómo el National Guard puede ser parte de tu vida. Visita nationalguard.com. Descubre lo que significa ser un soldado civil y servir a tu comunidad local al igual que global. Los beneficios que recibirás incluyen capacitación profesional y dinero para la universidad. Toma un momento y visita nationalguard.com.
Hey Sur de la Florida, en celebración por el Día de la Independencia, Brightline ofrece tarifas de tren desde $10 por todo el fin de semana. Únase a nosotros del 4 al 7 de julio para recibir regalos y actividades para toda la familia. Habrá conos de nieve, algodón de azúcar, face painting y entretenimiento en vivo. El sábado 6 de julio los niños tendrán la oportunidad de conocer y viajar junto a uno de sus superhéroes favoritos. Visite GoBrightline.com y reserve su viaje hoy. Salta el tráfico de vacaciones y Go Brightline. Los pros saben que el próximo proyecto depende de este y Lowe's te ayuda con marcas como Bosch y ofertas de 4 de julio. Ahorra $50 en el destornillador de impacto inalámbrico Bosch The Freak de 18 voltios por $99. Mitad llave y mitad destornillador. Lleva el juego de 44 brocas del destornillador de impacto Bosch Impact Tough de 1/4 pulgada por $14.98. Hazlo bien, hazlo por menos. Empieza con Lowe's. Ofertas válidas hasta el 7-7. Solo en Estados Unidos. In 10 days, the most outrageous comedy of the year arrives. We're the good guys. He's a cop. I'm with Uber. Critics are calling Stuber the funniest movie of the summer. No take backs. Stuber, rated R, in theaters July 12. Do you want real fireworks? Sky King Fireworks in Port St. Lucie on US 1, West Palm Beach on Military, or in Stuart on US 1 has the largest selection of fireworks. 5-1, get 2. Mortars, 500 and 200 gram repeaters, and more. 5-1, get 2. You heard right, Sky King Fireworks in Port St. Lucie on US 1, West Palm Beach on Military, or in Stuart on US 1, the only fireworks store with 5-1, get 2. For directions, visit SkyKingFireworks.com. That's SkyKingFireworks.com. Terminé con su nuevo color de pelo. ¡Quiero verlo! Pero tengo dos noticias, una buena y otra mala. Dígame antes la mala. En lugar de rubio le quedó el pelo blanco. ¡No puede ser! ¿Y la buena? La buena es que mi agente de Allstate me ofrece beneficios en mi seguro de hogar, como un descuento extra de un 5% cada año solo por no presentar un reclamo. ¡Magnífico!, ¿no? ¡Es genial! Tan bueno que tendrás que contarlo. Encuentra un agente en allstate.com/agente. Allstate. Estar en buenas manos nos da más. A la compañía de los seguros, nos llame a nosotros, a Freeman Injury Law, al 1-800-561-7777 para hablar con uno de nuestros abogados y conocer de sus derechos. Es importante que usted sea el que elija al abogado para saber que él le va a ser leal a usted. Yo siempre tengo el mejor interés de mis clientes en mente y no cargo honorarios o costos a menos de que recuperemos por su caso. Ya lo sabe, Freeman Injury Law. 1-800-561-7777. Oficinas en West Palm Beach. Disfruta una escapada cada día con los nuevos sabores de los caramelos de Hershey's, Cookies and Cream y Heath Cappuccino, medianos por $2 entre las 2 y 6 de la tarde. América se mueve con Dunkin'. Excluye los Signature Lattes. Precio y participación pueden variar. Oferta por tiempo limitado. Las marcas registradas se utilizan bajo licencia. Los pros saben cómo hacerlo bien y Lowe's te ayuda con ahorros del 4 de julio, como el reembolso de $45 en cubetas de 5 galones y $15 en galones de pintura y tinte para interiores y exteriores selectos con la tarjeta de regalos de Lowe's, y ahorros de hasta un 40% en electrodomésticos selectos como el refrigerador Whirlpool, que bajó de $1,399 a $999. Hazlo bien, hazlo por menos. Empieza con Lowe's. Ofertas válidas hasta 7-10, solo en Estados Unidos. University Dodge Ram es número uno, con más de 1,000 camiones en inventarios listos para entrega. Es lo que hace University Dodge, su super tienda Ram. Nuevos Rams con hasta $15,000 de descuento. Compra en la mayor tienda, compra en la mejor tienda. University Dodge Ram. Compra a través de internet en universitydodge.com. Número uno. Ahora tenemos un accidente que está causando retrasos en la 95 Sentido Sur y Wilbright Road. Los retrasos comienzan desde Gateway Boulevard. También tenemos otro accidente en North Lake Boulevard y Jog Road. Soy Claudia Fernández para Mía 92.1. Este reporte es patrocinado por Discover. Ve más lejos que nunca con la Discover It Miles Card. Automáticamente igualan las millas que hayas ganado al fin de tu primer año. Tus 35 mil millas podrían ser 70 mil. Discover It Miles. Limitaciones aplican solo para miembros de tarjeta nuevos. Discover.com/travel. Tu música favorita en Mía 92.1 es presentada por Rubinstein Law. 1-800-FL Legal. Accidente de auto, camión, resbalón o caída. Llame a Rubinstein Law. 1-800-FL Legal. Enrique Santos. En Mía. Mía 92.1. 3, 2. Entretenimiento y hits. En tu mañana con Enrique Santos. En Mía 92.1. Ella no está buscando novio, quiere salir a
Cuenta conmigo, mujer. Yeah, 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 yeah. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comedia. Que se vaya a poner la en la espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Hello. Sí, con Luis, por favor. Él habla. Luis, soy el gerente general del hotel. ¿Usted se hospedó aquí el pasado fin de semana? Sí, sí, eso es correcto. Mira, tenemos un problemita aquí porque tratamos de pasar unos cargos adicionales a su tarjeta de crédito y no quiere pasar. ¿Y esto por qué? Bueno, porque aquí el hombre que está encargado de mantenimiento recibió una queja de parte de housekeeping que dice que en el cuarto donde usted se hospedó habían chinches, cucarachas y que había un olor a cigarro. Y entonces nosotros tenemos que, para limpiar el cuarto, para eliminar el olor de cigarro, tenemos que fumigar para los chinches y para las cucarachas. Usted trajo en su equipaje, aparentemente, chinches y cucarachas, y usted fumó en la habitación sabiendo que esa habitación era non-smoking. No, óyeme, ¿cómo tú me vas a decir esto, que yo traje chinches? No, yo creo que estás equivocado. No, me estoy equivocando, señor. Ya usted confirmó, usted se quedó aquí. Sí, me quedé, pero yo no he llevado chinches ni nada. ¿Cómo tú me vas a decir eso? Bueno, señor, a mí hace falta que usted me autorice cargar estos $350 de depósito. ¿Cuánto? ¿350? No vale, sí. ¿Cómo tú crees? Son $350 porque nosotros ahora tenemos que poner la carpa en todo, desafortunadamente, todo el hotel tenemos que fumigar y usted tiene que pagar la fumigación. No. Oye, escúchame. Yo creo que tú estás equivocado. Tú tienes pruebas que fue mi habitación. Señor, esta fue la habitación donde usted se hospedó. Y entonces, si no fumigamos hoy mismo, lo que pasa es que estos chinches que usted trajo, introdujo al hotel y las cucarachas se van a pasar a las otras habitaciones. ¿Por qué usted fumó en la habitación sabiendo que, y se le dijo, se le explicó que era un non-smoking room? Era una habitación que no se permite fumar. Fíjate, estás equivocado. Yo ni fumé, ni llevé chinche, ni garrapata, ni cucaracha, ni chiripa, nada por el estilo. ¿Aló? Señor, por favor, dígame el número de tarjeta de crédito que quiero utilizar, Visa, Mastercard o American Express. Oye, Pipo, ¿cómo tú vas a decir que yo es chinche y chiripa todo eso? ¿Tú estás equivocado? No. ¿Qué eres? Bueno, si no fue usted, quizás fue una de las chicas que usted trajo aquí a su habitación en el hotel. Porque el de seguridad me contó a mí que tú andabas con las chinitas esas que dan los masajes premiados ahí en la esquina. ¿A qué vino usted a hospedarse aquí en nuestro hotel? Oye, eso no es tu problema. Yo estoy de visita, estoy de turismo y tú me vas a venir así con esa vaina. Bueno, estamos viendo aquí en los videos de vigilancia, se ve que usted se está arrascando el cuerpo. Me imagino que se estaba arrascando por los chinches que llevaba en el cuerpo, ¿no? Aquí estoy viendo que usted incluso se está arrascando los... Óyeme, no sea tan comer. Yo creo que esa es la mala administración del hotel que ustedes tienen. Esta es una porquería. Oye, no. Oye, esto es un hotel de estrella y media. Si eso es tres estrellas, no, tú estás equivocado. Señor, oye, vamos a hablar claro. En el video ya vi la mujer que entró contigo al cuarto y tiene tremenda cara de... perro, sucio. A ver si respeta. Papi, te habla Enrique Santos. Es una broma telefónica. Tu esposa nos mandó a llamar. Enriquito. Es una broma. Ay, vaca. Eso no se hace, primo. ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Oye. ¡Feliz! Estoy bien. ¡Feliz! Y te voy a contar por qué. ¡Feliz! Me encontré una vieja en Hialeah, millonaria, dueña de una factoría. Ella puede ser la abuela mía. Me ofreció dinero y le di una barriga. Cambié mi vida, me fui de Hialeah. No importa lo que digan, ahora tengo un Mercedes y casa con piscina. Cambié mi vida, me fui de Hialeah. No importa lo que digan, ahora tengo un Mercedes y casa con piscina. Caminando por el Westland la encontré. Me dijo quiero criar un bebé. Tiene como 90 y está casi muerta. Con toda la herencia yo me quedaré. Cobra el cheque del Social Security y quítate los dientes. Cuando yo te encuentre en mi cama te aplico el Bengay. Me encontré una vieja en Hialeah, millonaria, dueña de una factoría. Ella puede ser la abuela mía. Me ofreció dinero y le di una barriga. Cambié mi vida, me fui de Hialeah. No importa lo que digan,
cambié mi vida. Me fui de Hialeah, feliz con la abuelita. Cuando me da billete la veo jovencita. Cambié mi vida, me fui de Hialeah. No importa lo que digan, ahora tengo un Mercedes y casa con piscina. Pero venga, ¿cómo es eso que tú te fuiste de Hialeah? Sí, chica, me mudé para North Hialeah. ¿North Hialeah? Sí, Miami Lakes. Ah, qué clásico es. Cambié mi vida, me fui de Hialeah, feliz con la abuelita. Cuando me da billete la veo jovencita. Mami, tú luces como de 20. Cuando me da billete la veo jovencita. TV.com Plus Tax, I love you. Enrique Santos con Extreme. Parodia Kings. Parodia Kings. Estás entrando al territorio de puras mezclas. Esto es con Extreme. Súbelo y sigue conectado con Extreme. Te lo dice Sebastián Yatra. Ella se va conmigo, pero no soy su amigo. Siempre activo, nunca inactivo. Es Enrique Santos. Adoptar una nueva mascota es una experiencia gratificante. Y las mascotas de albergue son super mascotas. Tu nuevo mejor amigo te robará el corazón, te dará felicidad y enriquecerá tu vida por muchos años. Tú puedes hacer la diferencia en la vida de un animal. Adopta y trae a casa una mascota de albergue hoy. Para saber más, visita theshelterpetproject.org. Este mensaje traído a usted por The Humane Society of the United States, Maddie's Fund y The Ad Council. Como 2,340,000 sonrisas, 28,800 besos de buenos días. Buenos días. 110 viajes increíbles y unas copas. Hay una vida entera de su compañía que su familia no podrá disfrutar. Todo porque él decidió manejar después de tomar unas copas y murió en un choque. No pierdas tanto por culpa de tan poco. Manejar medio tomado es igual que manejar borracho. Un mensaje del Departamento de Transporte de Estados Unidos y The Ad Council. Hey Sur de la Florida, en celebración por el Día de la Independencia, Brightline ofrece tarifas de tren desde $10 por todo el fin de semana. Únase a nosotros del 4 al 7 de julio para recibir regalos y actividades para toda la familia. Habrá conos de nieve, algodón de azúcar, face painting y entretenimiento en vivo. El sábado 6 de julio los niños tendrán la oportunidad de conocer y viajar junto a uno de sus superhéroes favoritos. Visite GoBrightline.com y reserve su viaje hoy. Salta el tráfico de vacaciones y Go Brightline. Los pros saben que el próximo proyecto depende de este y Lowe's te ayuda con marcas como Bosch y ofertas de 4 de julio. Ahorra $50 en el destornillador de impacto inalámbrico Bosch The Freak de 18 voltios por $99. Mitad llave y mitad destornillador. Lleva el juego de 44 brocas de destornillador de impacto Bosch Impact Tough de 1/4 pulgada por $14.98. Hazlo bien, hazlo por menos. Empieza con Lowe's. Ofertas válidas hasta el 7-7. Solo en Estados Unidos. Do you want real fireworks? Sky King Fireworks in Port St. Lucie on US 1, West Palm Beach on Military, or in Stewart on US 1 has the largest selection of fireworks. 5-1, get 2. Mortars, 500 and 200 gram repeaters, and more. 5-1, get 2. You heard right. Sky King Fireworks in Port St. Lucie on US 1, West Palm Beach on Military, or in Stewart on US 1, the only fireworks store with 5-1, get 2. For directions, visit SkyKingFireworks.com. That's SkyKingFireworks.com. In 10 days, the most outrageous comedy of the year arrives. We're the good guys. He's a cop. I'm with Uber. Critics are calling Stuber the funniest movie of the summer. No take backs. Stuber, rated R, in theaters July 12. Summer vacation. Two of the greatest words in the English language. But when it comes to taking a summer vacation, Ford commercial vans never do. They're hard at work every day. Whether it's the versatile and upfit-friendly full-size Ford Transit or the turn-on-a-dime Transit Connect built for tight city streets, if you want help keeping your business on the move, Ford commercial vans have got you covered like an SPF 100 level sunblock. And during the Ford commercial van summer event, it's time to save on both Transit and Transit Connect. Ford commercial vans. They're built Ford tough. 422. Campuses in West Palm Beach, Margate, y Hollywood.
Mi nombre es Antonio Nieves y soy uno de los abogados de Freeman Injury Law. Como la mayoría de las personas en la Florida, yo manejo en la 95 todos los días y veo los mismos accidentes. La diferencia es que si yo estoy en un accidente, yo conozco mis derechos. Si usted sufre heridas en un accidente, antes de llamar a las compañías de seguro, llámenos a Freeman Injury Law al 1-800-561-7777 para una consulta gratuita donde un abogado le explicará sus derechos. Basado en mi experiencia, es importante elegir a su propio abogado que va a trabajar para usted. No deje que un desconocido o un servicio de referencia haga esa decisión tan importante. No será responsable por honorarios de abogado o gastos a menos de que ganemos su caso. Llámenos a Freeman Injury Law al 1-800-561-7777. Oficinas principales en West Palm Beach, Freeman Injury Law, 1-800-561-7777. Do you want real fireworks? Sky King Fireworks in Port St. Lucie on US 1, West Palm Beach on Military, or in Stewart on US 1 has the largest selection of fireworks. 5-1, get 2. Mortars, 500 and 200 gram repeaters, and more. 5-1, get 2. You heard right, Sky King Fireworks in Port St. Lucie on US 1, West Palm Beach on Military, or in Stewart on US 1, the only fireworks store with buy one, get two. For directions, visit SkyKingFireworks.com. That's SkyKingFireworks.com. Este fin de semana, monta la parrilla y saca los fuegos artificiales. Porque esta celebración no te la vas a querer perder. Ven al evento de ahorros del 4 de julio de Nissan y ahorra en Enrogue, ganador del premio de la mejor compra de Consumer Guide. Armada, el SUV crossover con menor costo de propiedad por 5 años según Kelley Blue Book. Y Altima, uno de los carros más seguros según IIHS. Ahorra hasta $1,500 además de las ofertas existentes en modelos selectos. Este fin de semana y el evento de ahorros del 4 de julio de Nissan se acaban pronto. Compra en escogenissan.com y en tu tienda Nissan local hoy. Para compradores bien calificados, 1,500 de bono festivo disponible en la Nissan Titan 2019 y Nissan Titan XD 2019. Disponible en arrendamiento y compra. Debes recibir entrega de inventario nuevo del concesionario, sujeto a restricciones de residencia. Basado en la data promedio de costo de propiedad por 5 años de Kelley Blue Book, la cual considera depreciación y costo como combustible y seguro. Para más información, visita kbb.com, ihs.org y consumerguide.com. Llama 1-888-858-8319 para más información. Ofertas terminan 7-8-19. Duplica su diversión este verano con un Nissan nuevo de Southern 441 y Green Acres Nissan, donde obtiene el doble de selección, el doble de satisfacción al cliente y el doble de ahorros. Y durante el evento de ventas de verano, incluso doblamos su pago inicial. $1,000 inicial se convierten en $2,000. $2,000 inicial se convierten en $4,000. No se pierde el evento de ventas de verano. Ahora en Southern 441 Nissan y Green Acres Nissan. En línea en mynissanpv.com. Lo hacemos fácil. En pareja hasta $2,000. Bien, terminando en KN106177. 2019 Nissan Murano. Como el principal parque acuático de los Estados Unidos, Aquarica elevó las expectativas en emociones acuáticas extremas. Atrévete a escalar el nuevo Karakarakurl. Asciende el imponente muro vertical de olas, experimenta la sensación de ingravidez. Chapotea en la playa, compite con tus amigos o relájate bajo el sol. Durante nuestra venta del 4 de julio, obtén cualquiera de dos de nuestros parques en Florida por $99.99. Aplican restricciones, la oferta termina el 4 de julio. Ven a ver por qué Aquarica es el parque acuático más emocionante de Orlando. Los pros saben que el próximo proyecto depende de este y los te ayuda con marcas como Bosch y ofertas de 4 de julio. Ahorra $50 en el destornillador de impacto inalámbrico Bosch The Freak de 18 voltios por $99. Mitad llave y mitad destornillador. Lleva el juego de 44 brocas del destornillador de impacto Bosch Impact Tough de 1/4 pulgada por $14.98. Hazlo bien, hazlo por menos. Empieza con Lowe's. Ofertas válidas hasta el 7-7. Solo en Estados Unidos. University Dodge Ram es número uno, con más de 1,000 camiones en inventarios listos para entrega. Es lo que hace University Dodge, su super tienda Ram. Nuevos Rams con hasta $15,000 de descuento. Compre en la mayor tienda, compre en la mejor tienda. University Dodge Ram. Compre a través de internet en universitydodge.com. Número uno. Abre tu mente a un lugar de ensueño. Un lugar donde encontrarás una caja por $5 con todos tus favoritos de Taco Bell. Una chalupa Supreme, Beefy Five Layer Burrito, Crunchy Taco, Cinnamon Twists y un refresco mediano. ¿Será un sueño de Taco Bell? No. Es la $5 Chalupa Cravings Box del Cravings Value Menu de Taco Bell. Una oferta difícil de creer. Por tiempo limitado, precios y participación pueden variar. Impuestos extra.
De la firma de abogados Treyes y Bickler Traffic Center. Herido. Treyes y Bickler, resultados de firmas grandes. Atención personal de firmas pequeñas. 561-459-5625. Familia, seguimos con retrasos por un accidente en la I-95 sentido sur y Woodbright Road. También tenemos otro accidente en North Lake Boulevard y North Jog Road, así que precaución en esas zonas. Soy Claudia Fernández para Mía 92.1. Este reporte es patrocinado por Sprint. Oigan, chicos, miran cómo pueden obtener un plan ilimitado con uno de los teléfonos más nuevos incluidos a un precio bajo. Visita tu tienda Sprint, Sprint.com o llama 800-SPRINT-1 para aprender cómo te puedes cambiar a un plan ilimitado. Sprint hoy. WRLX West Palm Beach, 92.1. Enrique Santos es la información y el entretenimiento que buscas en las mañanas. Por Mía, 92.1. Papacito es Enrique Santos. Enrique tiene el flow, I love it. Escucha temprano, I love it. Desde las 6, súbelo en el carro, I love it. Móntate, este es el mejor show, you know it, tú sabes. Bueno, ¿qué te parece unos padres en Indonesia que quieren que su bebé, querían que su bebé llevara un nombre relacionado con la tecnología y le han puesto a este baby? ¿Cómo? Google. Interesante. Googleito, ven acá, mi amor. Googleito. Googleito. No te puedo creer. Y esto... Qué peculiar, ¿no? Según ellos... Porque ya cuando entrevistaron al papá, el papá bien orgulloso dijo, bueno, pero es que imagínense, Google es el número uno del mundo, yeah, el sitio más visitado por la gente. Muy orgulloso el padre y la mamá también. Bueno, hay parte del mundo donde esto es ilegal, poner el nombre, un nombre ridículo a tu hijo. Pues si pero no... What's categorized as a ridiculous name? I guess, yeah. Bueno, por lo menos cuando crees que le van a decir, hi, Google. Y entonces van a prender todas las bocinas. Lo que sí es que sí le van a hacer bullying, ¿no creen con ese nombre? Bueno, imagínate toda la niña que se llamen Alexa. Si ahora Alexa. Las niñas, exacto, que se llaman Alexa. Les o están... Siri, si le pusiste Siri, cada vez que llames al niño, Siri, clu, clu. Hey, Siri. Hey. Siri, hey, Siri. Hey, go ahead. Ah, not you, my daughter. Okay, óyeme, hay una... What's your daughter's name, dijo? Siri. No, you guys say... Yes. Viste, tú hablas y te contesta mi teléfono. Así debería ser. Do not answer to Enrique's voice. Pay attention to me. Oh, ya, mira. Se cayó. Se cayó. Funcionó. No mala idea eso. Hey, Siri. Ay, mierda. ¿Huh? No, el tuyo ¿qué? Ni te hace caso. Hey, Siri. ¿Qué hola, Siri? How are you? I'm fine. Thanks for asking. ¿Qué hola contigo? Mm, oh ya se trabó. She didn't understand that part. Oye, Cuban for her. Hay una empresa ahora, hay una empresa que está ofreciendo más días de vacaciones a las empleadas solteras para que encuentren el amor. They wanted to find... second half. Vámonos para allá. Vamos para China. Chusma Lady, escucha que esto puede ser el final de tu soltería. ¿Qué va? Te vas a la China, te tomas más vacaciones y los dueños te prometen que te van a dar un bono si te llegas a casar para el final de año. ¿Qué es o sea, esto? Imagínense cómo están wow. los incentivos. Y bueno, algunos dicen, ay, qué buena gente el dueño, pero otros dicen, qué sexista. Pobres mujeres, porque qué tal si quieren estar solamente solteras y ya, porque pero déjame ver, esto, porque yo no lo, está de moda, pero esto yo no lo creo. Dice que las empleadas que aceptan tomar estos días extra, sí, efectivamente, para encontrar la mayor cantidad de citas, pues te pagan por las citas también. Más que el pago normal. Y no solo eso, aquellas que presentan su acta de matrimonio al final de año, mira, me casé, van a recibir un bono. Oye, ¿y no será que la empresa se llama Match.com? Porque yo no, la verdad no entiendo. No entiendo este interés de la empresa de que se casen las empleadas. Si yo pienso honestamente, bueno, y ustedes, chicas,
está pasando en la China, donde ellos quieren que la gente se empaten y todo ese tipo de cosas, ¿no? Para que siga la familia. Un hijo por familia, hijo, acuérdate, en China. ¿Verdad? Los chinos son los que censuran eso. Para que mí, limitan, mejor dicho, la cantidad de hijos que uno va a tener. Las mujeres solteras y la gente soltera somos, bueno, más workahólicos. Pero mira, espérate, está Roberto en línea. Él dice que él emplea solamente hombres para evitar problemas. ¿Qué es esto? A ver, ¿what? ¿Cómo es la cosa, Roberto? Cuéntanos. Mira, Enrique, yo soy manager general de una compañía que se dedica a importación y exportación. Ajá. Y yo mayormente soy el que hago las entrevistas y yo normalmente empleo hombres solamente. Mujeres yo no empleo. ¿What? ¿Y eso por qué? Porque, Enrique, las mujeres lo que dan es pérdida. Están en el chisme. Metidas en Facebook. Metidas en el teléfono haciendo vida social y chequeando ropa y chequeando, entonces, y más cuando están en el tiempo de ella, menos que menos. Y la verdad, yo no empleo mujeres. No empleo mujeres porque es pérdida total. Bueno, nos han nombrado el nombre de tu compañía, no sabemos tu apellido tampoco, pero bueno, lo que estás mencionando es ilegal. No se permite en este país discriminar de esa manera. Digo, yo no, hombres, por eso no te puedo decir el nombre de mi compañía, claro. Pero yo empleo a mis empleados. Yo escojo mi gente y no mujeres. Yo no tengo mujeres. No. ¿Y tú encuentras que tu compañía es más eficiente de esa manera? 60 veces. Ya esa prueba estuvo hecha y tuvimos que ir eliminando, Enrique, porque yo tuve en estos últimos 7-8 meses, yo tuve empleada 4 mujeres. 3 de ellas me salieron embarazadas. Pérdida de tiempo también. Y no, yo así no puedo. Yo no puedo trabajar así. ¡Mujeres! No, la verdad no. No. No me sirve. Pega un grito. 844 Yes Enrique. Wow. Machista. Ojalá que nadie se entere de dónde es que él trabaja, porque esa empresa se puede buscar tremendo problema si él está operando así. Pero bueno, si él está dispuesto a llamar al emisor y decir semejante cosa, te aseguro que hay mucha gente también que han pasado por lo mismo, que están escuchando ahora mismo, o que también son supervisores y tienen esta misma teoría o esta misma opinión acerca de las mujeres, que dicen ellos que son mujeres. La mujer es mejor empleada que el hombre. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué opinas tú de esta cuestión? ¿Es discriminación o es una realidad? Según dice Roberto, ¿quiénes son mejores empleados? ¿Los hombres o las mujeres? 844 Yes Enrique, que es lo mismo que el 844-937-3674. Llegó el flaco Mark Anthony. Hoy martes, parece viernes. Buenos días. Mark Anthony, parece viernes. Y feliz martes, hoy martes parece viernes. Good morning, gracias por tu fiel sintonía. 844 Yes Enrique, ahí te puedes comunicar con nosotros. Roberto nos acaba de llamar, dice que él es manager general de una tienda y que él no emplea mujeres, solo hombres, porque hay muchos problemas al momento que tú empleas mujeres, dice él. Escucha lo que nos dijo. Y tú encuentras que tu compañía es más eficiente de esa manera. 60 veces. Ya esa prueba estuvo hecha y tuvimos que ir eliminando, Enrique, porque yo tuve en estos últimos 7-8 meses, yo tuve empleada 4 mujeres. 3 de ellas me salieron embarazadas. Pérdida de tiempo también. Y yo así no puedo. Yo no puedo trabajar así. No, la verdad no. No me sirve. ¿Quién es más eficiente como empleado, mujer o hombre? 844 Yes Enrique. Eliana, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Enrique. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Cuéntanos, ¿las mujeres o los hombres son más eficientes, son mejores empleados? Bueno, yo trabajo hace 25 años en la rama de los restaurantes. Soy district manager y te puedo decir que las mujeres han sido managers mucho más eficientes. Tenemos un pequeño problema. ¿Cuál? Y es que a los hombres les cuesta mucho trabajo lidiar con las individualidades de las mujeres cuando son sus superiores. Y le cuesta mucho trabajo negociar, porque piensan en cómo le respondería a su mujer en lugar de ponerse en el zapato de la mujer y tratar de negociar con ella. Qué interesante está eso. Gracias, Eliana. Jesús dice que él trabajó con 20 personas y 5 a 6 hombres y siempre había líos. Entre hombres. ¿Cómo es la cosa, Jesús? ¿Qué pasa, Enriquito? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Trabajaste con cuántas mujeres en esa empresa?
chicos, éramos como 20 mujeres y 5 hombres más o menos. Éramos como 20 mujeres. ¿Tú te incluyes con las mujeres? Déjalo, pues. Está bien. En total, compadre. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que entre las mismas mujeres había esa riña de grupo. Okay, competencia. Había esa riña de grupo, entonces nosotros como hombres, que nosotros no nos metemos en grupo, sino que lidiamos con todo el mundo, entonces nosotros teníamos que elegir el grupo, entonces no, vamos a un happy hour, entonces no, porque ella va, yo no voy, entonces había esa división de grupo por las mujeres. O sea, aparte, no es porque una mujer trabaja mejor que un hombre trabaja mejor que una mujer, no creo que sea eso, sino que simplemente a veces las mujeres son más duras que los mismos hombres. Nosotros quizás no le hacemos tanto caso a quizás problemas, o si aquel tiene más o este tiene menos. ¿O será que la mujer no sabe disimular tan bien como el hombre cuando tiene competencia en el trabajo? Porque los hombres también tienen su riña y sus rivalidades también en el trabajo. Aquí tenemos... Y sus días. Right. Uh-huh. Mira, sí, pero aquí... nosotros no tomamos ese lado, sí, seguimos para adelante, ¿me entiendes? La mujer como que right. más dura en eso. Okay, pero aquí tenemos una grabación, Jesús, de estas mujeres que estaban discutiendo en tu trabajo, en tu antiguo trabajo. Estas son las mujeres discutiendo en el trabajo de Jesús. ¿Qué? ¿Cómo salió eso? Es de Chumale. Esto sonó como una película porno, no fastidie. A ver. Gracias por llamar, Jesús. Yo te digo una cosa, Enrique. Yo no sé de ustedes, pero por lo menos la esposa mía tiene por lo menos 2 a 3 días al mes que está insoportable. Que no se le puede hablar, que ¿Pentón? Todo le molesta. Y yo me imagino cómo ella trata a los compañeros de trabajo cuando tienen esos días. En esos días, con ella mucho sabe. Respeto y no cariño. Esos días donde tú la evitas totalmente. No, porque yo fácil, yo me pongo en el patio así. Right, tú la evitas, pero en el trabajo, has hablado con ella y ven acá, en el trabajo, ¿cómo la gente lidia contigo si tú te pones así? ¿No has hablado con eso con ella? No, I don't even want to get in that subject. Don't even touch that button. Le revienta una bofetada. Digo yo, esa es la cosa de las mujeres, que hay veces que, con la hormona y cosas así, tienen una actitud son hormonales y de repente se ponen drama queen y yo no sé si es la luna, el eclipse que va a pasar hoy, Mercurio está retrógrado, de repente ustedes también tienen sus días. Mira, vamos a hablar con Jennifer, que también trabajó como manager, ¿no? O estaba encargada de hiring, de darle empleo a varias personas. Y tú, para los hombres le dabas cierto tipo de trabajo y para las mujeres otro tipo de categoría. Jennifer, cuéntanos, ¿cómo fue esto? Hola Enriquito, ¿cómo estás? Buenos días a todo tu equipo. Hey. Mira, buenos días. Definitivamente tuve más de 15 años de experiencia como manager en Venezuela y a través del tiempo descubrí que las mujeres son mucho más eficientes como managers, son capaces de resolver más rápidamente, te hacen las cosas más rápido, ¿me entiendes? Son multifacéticas, pueden estar haciendo una cosa y resolviendo lo otro, o sea, ellas son mejores como managers. Y los hombres los contrataba como empleados normales, visitadores médicos, porque eran menos conflictivos, ¿me entiendes? Tenían menos rivalidad como tal. Entonces, a pasar del tiempo, empecé a tener un equipo de puras mujeres, manager y puros hombres como visitadores. ¿Y no trabajaban acomplejados esos hombres? No, fíjate, no, porque es que las mujeres tenemos ese don de manipular al hombre sin que ellos se den cuenta. ¡Oh! Pero no le digas. Mira, Gina, qué descarada como se ríe. Gina's like, touch me. Quiero mucho. ¿Quieres un té, mi amor? ¿Quieres que te hago tu cafecito, Enriquito, esta mañana? Sí, con una sonrisita tú le voy a pensar cosas buenas maneras y al final ellos están haciendo lo que tú quieres. Yeah. Y Jennifer, esta, ven acá, nunca tuviste una situación, porque como nos dice Roberto aquí, hay muchas mujeres que van, piden empleo y no lo relevan, no dicen, mejor dicho, no ocultan el hecho de que ellas están embarazadas. Y muchas están tratando de encontrar trabajo antes, o sea, que le den el trabajo antes de que se den cuenta en el trabajo que ya están embarazadas, sabiendo que te toca unas vacaciones. Déjenos. Mira, lo que pasa es que allá en Venezuela
bueno, en aquella época, ahorita es muy diferente, se le mandaban hacer exámenes médicos a las personas antes de contratarlas, y nosotros teníamos la potestad, era en potestad del empleador hacer una prueba de embarazo. Uy. Entonces obviamente no nos sucedía eso, ¿me entiendes? Y allá en la industria farmacéutica todo el mundo sabía que eso pasaba. Right. Entonces no se atrevían, porque allá la industria farmacéutica es como la farándula, chismosa hasta morir. Pasaba en una parte de Venezuela, se te enterabas en el otro lado, entonces nadie se iba a tirar esa raya de ir a buscar empleado embarazado, porque después te ibas a quedar rayado para toda tu vida, ¿me entiendes? Que aquí también te hacen una prueba, ¿de qué? También. ¿De embarazo? No de embarazo, pero en muchas partes te hacen tu prueba de drogas, y al hacer prueba de drogas tienes que enviar tu orina. No sé si en algunos trabajos lo siguen haciendo. Oye, buena pregunta, alguien que trabaje en esas empresas como Quest y eso, que hacen estos análisis, ¿ustedes buscan? No creo que pueden buscar para ese tipo de cosas si no tienen tu consentimiento, creo yo, porque son tu récord médico, que eso es súper privado. Yeah. Buscan drogas, te hacen examen de drogas, y yo creo que si ahí se ve que estás embarazada, así como que, ay, lo siento. Alguien que sepa de eso, sale automáticamente si la mujer está embarazada o no. Yes. 844, yes, Enrique, dime, Harold. ¿Y sabes cuál es el problema también, Enrique? Que las mujeres cogen más día libre en el trabajo. ¿Y qué? Pero lo que trabajamos al 100%. ¿Cuántas veces una mujer dice, ay, no voy a trabajar hoy porque me duele la cabeza? Un hombre no hace eso. Mirad, ustedes les da una gripa y se tiran como un elefante 2 semanas en la casa. Y bueno, nosotros somos los únicos. Yo creo que nunca llamamos enfermos nosotros. Somos. ¿Quién llama más enfermo, el hombre o la mujer también? 844 y es Enrique. Nicolás, buenos días. Bueno, sí, Enrique, ¿cómo está? Todo bien, hermano, cuéntanos. No, hermano, yo opino pues que el hombre que llamó con ese comentario no está nada bien. La mujer tiene que el hombre de trabajar, y dependiendo de cómo sea, tiene ese derecho. Es cierto. No, eso es una discriminación total. Exactamente, creo que yo fui supervisor por mucho tiempo también, y uno tiene que poner aparte lo que uno cree, lo que uno piensa. Uno tiene que pensar en la operación del trabajo y decidir solamente en la compañía, no es que sea mujer o hombre, o color de piel, o si es masculino o femenino. Creo yo pues que no tiene nada que ver. Cierto, estoy contigo. Tú tienes voz como, mira, de supervisor mira hueco. Supervisor mira hueco. No te voy a negar, me he hecho mal ahí, que es muy placentero ver la presencia de la mujer en un trabajo. Imagínese, uno todo hombre ahí, no aguanta. Es mejor la belleza de la mujer siempre es necesaria en la vida del hombre. Mira, si es cierto. En Inglaterra, las mujeres, dice aquí en una encuesta que hicieron en Inglaterra, el 42% más probabilidades de que la mujer llame enferma al trabajo. ¿Y el hombre? Dice, bueno, la otra mitad. O sea, que nosotras somos más eficientes. No, que tienen 42% más probabilidades de llamar enferma. De no llegar. Eso es, eso es en Inglaterra, Aquí en los Estados Unidos, según Statista, uh-huh. Dice aquí, the number of sick leave days U.S. adults took last year. Women. Por género. Uh-huh. La mujer llamó enferma 26% de las veces, el hombre 27%. ¡Oh! ¡Eso! ¡Yo lo sabía! Así es. ¿Y sabes por qué llamamos? Que se sepa de una vez. Nosotras llamamos al trabajo, seguramente no porque nos sentimos mal. Llamamos al trabajo enfermas porque nuestro hijito amaneció con calentura, porque no tuvimos quien nos la cuidara. No, es cierto. Nosotras tenemos que hacerlas de enfermeras y de niñeras muchas veces, y no es para nosotras mismas. Uh-huh. La clavada telefónica, come up. Activo, nunca inactivo. Es Enrique Santos. Hacer las compras en Walmart ahora es aún más fácil y bien conveniente con Grocery Pickup y Grocery Delivery. Satisfacción garantizada o te devuelven tu dinero. El otro día no tenía tiempo para entrar físicamente a la tienda. Abrí la aplicación, hice mi orden, llegué, me estacioné y el empleado de Walmart me trajo todo lo que ordené directamente a mi carro. Es así de fácil. Usa el código entregas y obtén $10 de descuento en tu primera orden con solo un mínimo de $50. Esto no expira hasta el 31 de diciembre de 2019. Se aplica un pequeño cargo. Solo baja el Grocery App de Walmart o ve a grocery.walmart.com para empezar.
Es preferible andar con la cabeza lisa que con las llantas lisas. Así que verifique las llantas de rodamiento. Solo le cuesta un centavo. Coloque una moneda de un centavo al revés y si puede ver la cabeza de Lincoln, la llanta está lisa y hay que reemplazarla. Para obtener más consejos de cómo cuidar sus llantas, visite www.betiresmart.org. De nuevo la dirección, betiresmart.org. Hey Sur de la Florida, en celebración por el Día de la Independencia, Brightline ofrece tarifas de tren desde $10 por todo el fin de semana. Únase a nosotros del 4 al 7 de julio para recibir regalos y actividades para toda la familia. Habrá conos de nieve, algodón de azúcar, face painting y entretenimiento en vivo. El sábado 6 de julio los niños tendrán la oportunidad de conocer y viajar junto a uno de sus superhéroes favoritos. Visite GoBrightline.com y reserve su viaje hoy. Salta el tráfico de vacaciones y Go Brightline. In 10 days, the most outrageous comedy of the year arrives. We're the good guys. He's a cop. I'm with Uber. Critics are calling Stuber the funniest movie of the summer. No take backs. Stuber, rated R, in theaters July 12. Los pros saben que el próximo proyecto depende de este y los te ayuda con marcas como Bosch y ofertas de 4 de julio. Ahorra $50 en el destornillador de impacto inalámbrico Bosch The Freak de 18 voltios por $99. Mitad llave y mitad destornillador. Lleva el juego de 44 brocas de destornillador de impacto Bosch Impact Tough de 1/4 pulgada por $14.98. Hazlo bien, hazlo por menos. Empieza con Lowe's. Ofertas válidas hasta el 7-7. Solo en Estados Unidos. Do you want real fireworks? Sky King Fireworks in Port St. Lucie on US 1, West Palm Beach on Military, or in Stewart on US 1 has the largest selection of fireworks. 5-1, get 2. Mortars, 500 and 200 gram repeaters, and more. 5-1, get 2. You heard right. Sky King Fireworks in Port St. Lucie on US 1, West Palm Beach on Military, or in Stewart on US 1, the only fireworks store with 5-1, get 2. For directions, visit SkyKingFireworks.com. That's SkyKingFireworks.com. Summer vacation. Two of the greatest words in the English language. But when it comes to taking a summer vacation, Ford commercial vans never do. They're hard at work every day. Whether it's the versatile and upfit-friendly full-size Ford Transit or the turn-on-a-dime Transit Connect built for tight city streets. If you want help keeping your business on the move, Ford commercial vans have got you covered like an SPF 100 level sunblock. And during the Ford commercial van summer event, it's time to save on both Transit and Transit Connect. Ford commercial vans. They're built Ford tough. Escuchaste bien. Con más de 40 años de experiencia graduando profesionales en el campo de la belleza, completamente acreditada y con asistencia económica si calificas, Hollywood Institute of Beauty Careers es tu mejor opción. Llama hoy al 561-220-4422. 561-220-4422 y diles que Gigi Díaz te envió. Matricúlate ya. Conviértete en un profesional licenciado hoy. 561-220-4422. Campus en West Palm Beach, Margate y Hollywood. Hola, West Palm Beach. La oficina local de Geico está ubicada en el 884 North Military Trail en West Palm Beach. Ellos podrían ayudarte a ahorrar dinero en tu seguro de auto. Incluso podrías ahorrar dinero en tu seguro de motocicleta, inclinos y RV. Llama o visítalos hoy. Hay cientos de cosas divertidas y simples que usted y su familia pueden hacer para una vida más saludable. He aquí algunas. Camine al trabajo, pasee al perro, de paseos a pie, en bicicleta, patine, baile, brinque, salte, no coma doble ración y postre, no se pierda el desayuno, consuma menos sal, manténgase activo, coma muchas frutas y verduras. Busque We Can en la web para más ideas sobre cómo mantener sana a tu familia. Un mensaje de la Ad Council, HHS y NIH's We Can Program. Si tuviste un accidente de auto, visita bufete.com para comunicarte con los abogados de Canner y Pintaluga. La consulta es gratis y hasta te ayudamos con los daños materiales. Bufete.com, 1-888-BUFETE-1. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach Counties, vocero no empleado. Vino el huracán Florence y había un pie y medio de agua en mi casa. Los daños a su casa y pertenencias por causa de inundación pueden ser devastadores. Pero con un seguro contra inundación, tendrá tranquilidad sabiendo que podrá reconstruir y regresar pronto a su vida normal. Mi ajustador de seguro hizo su inspección y recibí el cheque rápidamente. No sé qué hubiera hecho sin el seguro contra inundación. Llame a su agente de seguros o visite floodsmart.gov/tormenta. Patrocinado por FEMA y el Programa Nacional de Seguro contra Inundación.
¿Buscas una gran oferta en un vehículo usado? Ven a Napleton's North Lake para la preventa de vehículos de subasta que está en marcha ahora hasta el domingo. Los tres distribuidores de Napleton en North Lake están cargados con una gran selección de vehículos, camiones, vans y SUVs. Diseñados para la subasta, elige de casi todos los modelos y marcas, incluyendo Toyotas, Hondas, Kias, Jeeps, Hyundais y Chevys. A precios de subasta, en busca de un auto lujoso, también encontrarás BMWs, Lexus, Mercedes, Acuras y más. No te preocupes por tu crédito. Somos el concesionario latino que está aquí para ayudarte. Ven a Napleton North Lake Kia, Napleton's North Lake Chrysler Dodge Jeep or Ram o Napleton Hyundai de North Palm. Hoy para la venta de vehículos de presubasta en marcha ahora. Napleton's North Lake, el poder de tres concesionarios, justo al este de la I-95. Napleton, insuperables desde el 1931. Duplica su diversión este verano con un Nissan nuevo de Southern 441 y Green Acres Nissan, donde obtiene el doble de selección, el doble de satisfacción al cliente y el doble de ahorros. Y durante el evento de ventas de verano, incluso doblamos su pago inicial. $1,000 inicial se convierten en $2,000. $2,000 inicial se convierten en $4,000. No se pierde el evento de ventas de verano ahora en Southern 441 Nissan y Green Acres Nissan, en línea en mynissanpv.com. Lo hacemos fácil, en pareja hasta $2,000. Bien, terminando en KN106177, 2019, Nissan Murano. Capital One presents a 30-second audio tour of Ireland. Sheep, fairies, golf, charming castle, charming castle, charming castle, charming castle, charming castle. Whoa, whoa, whoa. You know, you can actually go there when you use the Capital One Venture Card. You earn unlimited double miles on every dollar you spend on every purchase, which means you'll have plenty of miles to actually travel to Ireland. The Capital One Venture Card. What's in your wallet? Capital One Bank USA NA. The melt of your cheese brought me to my knees. You got me begging, baby, please don't leave, 'cause you're the love of my... When a young man strikes gold singing about nacho fries dipped in warm nacho cheese sauce, he must learn that nothing lasts forever. Taco Bell's Nacho Fries, now serving for a limited time at participating locations near you. University Dodge Ram es número uno, con más de 1,000 camiones en inventarios listos para entrega. Es lo que hace University Dodge, su super tienda Ram. Nuevos Rams con hasta $15,000 de descuento. Compra en la mayor tienda, compra en la mejor tienda. University Dodge Ram. Compra a través de internet en universitydodge.com. Número uno. De la firma de abogados Treyes y Bickler Traffic Center. Herido, Treyes y Bickler, resultados de firmas grandes. Atención personal de firmas pequeñas. 561-459-5625. ¿Qué tal, amigos? Seguimos sin incidentes en la I-95. Tampoco no vemos problemas en el Turnpike, pero sí tenemos un accidente localizado en Palm Beach Lakes Boulevard y Mangonia Drive. Soy Claudia Fernández para mí, 92.1. Este reporte es patrocinado por Discover. Ve más lejos que nunca con la Discover It Miles Card. Automáticamente igualan las millas que hayas ganado al fin de tu primer año. Tus 35,000 millas podrían ser 70,000. Discover It Miles. Limitaciones aplican solo para miembros de tarjeta nuevos. Discover.com/travel. En tu mañana, el número uno al despertar. Enrique Santos en Mía 92.1. Ríe con la clavada telefónica. Tu mañana con Enrique Santos. Entretenimiento y 92.1. Escuchas a Enrique Santos por Mía 92.1. ¿Estás ready para una buena clavada? Yo no estoy para esta comedia. Que se vaya a ver a poner la en mi espalda. Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar. Así que vete para la... Con la clavada telefónica. Dime, hello. Sí, con Guillermo. Sí, él le habla. Mira, señor, usted estuvo en la conferencia este fin de semana aquí en el hotel. Ok. Ajá. ¿De acuerdo? ¿Usted sitúa aquí? Sí, señor. Ajá. Mire, señor, a su cuenta, solamente para informarle que le estamos multando $250, va, usted lo va a ver en su factura del hotel cuando cerramos su cuenta aquí. Pero, la multa. ¿Cuál es la razón de esa multa, señor? Porque usted, señor, lo tenemos en video captado, utilizando el baño del primer piso por la recepción, y usted entró y usó el toilet de los impedidos. ¡Oh!
¿Pero cómo va a ser, señor? Yo eso no lo hice. Lo tenemos captado en cámara, usted entrando a este baño público y vemos que usted utilizó el toilet de los impedidos en vez de usar un inodoro regular. Usted usó el baño de los impedidos y eso no es permitido. Lo estaba multando $250. Pero mire, señor, ¿cómo usted me va a hacer eso a mí? Son 250 pesos. Una necesidad de esto, usted hace lo que sea. Usted no se fija si es impedido, si no es impedido. Yo abrí la puerta y entré, era una necesidad. Yo me estaba... Señor, ¿cómo usted me va a multar con 250 pesos? No, señor. Bueno, aquí el hotel respeta los baños de los impedidos, igual que los handicap parking. Un toilet se hace para una persona handicap, es para una persona handicap, no para usted que no es impedido. En ese momento el baño estaba abierto, señor, y no había ningún impedido físico. No, además, importa. Yo no vi otro baño. Es una violación de una nueva póliza que tenemos aquí en el hotel. Son $250 que le estamos multando por haber utilizado el baño de los impedidos en vez de haber utilizado un baño regular. Atiéndeme, entonces, ¿qué usted quería que me... ¿Qué piso en la puerta del hotel? ¿Qué cochino es usted, señor? ¿Aló? Señor, soy yo, el del hotel de nuevo. Mire, señor, déjeme decirle una cosa. Ahora mismo yo voy a llamar a la compañía de mi tarjeta de crédito, para que me cancelen este caso, señor, porque usted a mí no me puede cobrar esta multa. Son 250 pesos por una... Simple, ¿ok? No lo voy a pagar. Y ahora mismo le voy a llamar al manager de usted a ver en qué esto va a parar, porque esto no es así. Te salió cara la c***, ¿eh? Oiga, 150 pesos por una simple c***. Próximamente, me voy a traer el hotel. Papi, te habla Enrique Santos, es una broma telefónica. Tu hermano nos dio el teléfono para llamar y fastidiarte. Ave María, compadre, ¿por qué me hacen esto, bro? Voy a coger a mi hermano, bro, y lo voy a... ¡Ay, qué clavada! Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti. La clavada telefónica de Enrique Santos. Estás entrando al territorio de puras mezclas. Esto es con Extreme. Y todo lo que necesitas para comenzar tu día. Enrique Santos. Me comprometo. Yo soy TNT. Con Team and Training, lograrás alcanzar tu mejor estado físico para que los pacientes con cáncer en la sangre también puedan alcanzar el suyo. Cambia tu vida formando parte de un maratón, medio maratón, triatlón o una carrera de ciclismo y cambiarás la vida de pacientes con cáncer en la sangre. Yo me comprometo. Yo soy TNT. Después de 600,000 participantes y casi $1,000,000,000 para tratamientos, TNT ha ayudado a que la Sociedad de Leucemia y Linfoma haya logrado un avance importante en las terapias de cáncer en la sangre y salven vidas todos los días. Yo hago la diferencia. Yo soy TNT. Únete a TNT. Aumenta tu círculo de amigos y sé parte de una comunidad muy especial. Entrena con entrenadores reconocidos a nivel mundial y ten la oportunidad de formar parte de los eventos deportivos de resistencia más emocionantes del país. O entrena durante tu propio horario con TNT Flex. Únete a TNT y recauda fondos mientras entrenas y ayudarás a crear un mundo donde ya no existe el cáncer en la sangre. Únete a TNT ahora mismo. Visita teamandtraining.com. Los pros saben que el próximo proyecto depende de este y los de ayuda con marcas como Bosch y ofertas de 4 de julio. Ahorra $50 en el destornillador de impacto inalámbrico Bosch The Freak de 18 voltios por $99. Mitad llave y mitad destornillador. Lleva el juego de 44 brocas de destornillador de impacto Bosch Impact Tough de 1/4 pulgada por $14.98. Hazlo bien, hazlo por menos. Empieza con Lowe's. Ofertas válidas hasta el 7-7. Solo en Estados Unidos. Sur de la Florida. En celebración por el Día de la Independencia, Brightline ofrece tarifas de tren desde $10 por todo el fin de semana. Únase a nosotros del 4 al 7 de julio para recibir regalos y actividades para toda la familia. Habrá conos de nieve, algodón de azúcar, face painting y entretenimiento en vivo. El sábado 6 de julio los niños tendrán la oportunidad de conocer y viajar junto a uno de sus superhéroes favoritos. Visite GoBrightline.com y reserve su viaje hoy. Salta el tráfico de vacaciones y Go Brightline. In 10 days, the most outrageous comedy of the year arrives. We're the good guys. He's a cop. I'm with Uber. No! Critics are calling Stuber the funniest movie of the summer. No take backs. Stuber, rated R, in theaters July 12th.
Más impuestos, título, registro, cuota de adquisición y cuota del distribuidor sobre crédito aprobado. Debe ser elegible para todos los reembolsos y finanzas a través de GMF con crédito aprobado. Alquileres de 39 meses, 1999 al momento de la firma. No se requiere depósito de seguridad. ¿Por qué la gente de todo el sur de la Florida conduce a Roger Dean Chevrolet en West Palm Beach? Para ahorrar hasta $17,000 en las nuevas Silverado 2019 cabinas regulares, cabinas dobles y de tripulación. $17,000 de descuento. Además, obtenga nuestros pagos más bajos en Roger Dean Chevrolet en West Palm Beach. Nuevas Silverado 2019 1.27 al mes, nuevo 2019 Equinox 1.49 al mes, y si tiene menos que un crédito perfecto, el programa de finanzas especiales de General Motors está aquí en Roger Dean, donde podría comprar un nuevo Chevy y obtenga ayuda de pago inicial de $2,000 en modelos seleccionados en Roger Dean Chevrolet, su distribuidor de hometown desde 1960 en Okeechobee Boulevard, justo al oeste de la I-95 en West Palm Beach. RogerDeanChevrolet.com. Encuentra nuevos caminos. Do you want real fireworks? Sky King Fireworks in Port St. Lucie on US 1, West Palm Beach on Military, or in Stewart on US 1 has the largest selection of fireworks. 5-1, get 2. Mortars, 500 and 200 gram repeaters, and more. 5-1, get 2. You heard right. Sky King Fireworks in Port St. Lucie on US 1, West Palm Beach on Military, or in Stewart on US 1, the only fireworks store with 5-1, get 2. For directions, visit SkyKingFireworks.com. That's SkyKingFireworks.com. iHeartRadio te presenta parte de una entrevista en exclusiva con el artista Gerardo Ortiz. Nací ahí en Pasadena, de una familia humilde, ¿no? Mi madre, que es Ana Cecilia, mi papá, que es Otón Ortiz. Nos fuimos a Culiacán, que es donde es mi mamá y donde es mi papá, ¿no? Mi papá es del municipio de Badiraguato, de un pueblo que se llama El Sitio. Y mi mamá es de la capital, ¿no? De Culiacán, de la colonia Tierra Blanca, en Culiacán. A los 8 años grabo mi primer disco, que fue titulado Encuentro de Amor. Pues un disco norteño, a los 8 años, como todo, ¿no? Apenas iba empezando y me escogían los temas y a grabar y se dio, ¿no? En ese entonces yo era Gerardito, el hijo de Sinaloa. Mi tatarabuelo, él fue uno de los creadores de la banda Santa Rosa, que ahorita ya está la nueva Santa Rosa. En ese entonces, pues esta banda era una banda de pueblo, ¿no? Una banda que tocaba ahí en el municipio, en Guamúchil, en Culiacán, en Mazatlán y ahí en los alrededores, ¿no? Y luego tengo un tío que él estuvo por mucho tiempo grabando discos y estuvo sonando demasiado por Chihuahua, por Durango, y su nombre artístico es el Canelo de Sinaloa, que mucha gente lo conoce porque es música sierreña de tuba y requinto. Como el Tigrillo, como el Compa Chuy, la música que escucha la raza. Entonces, en ese entonces, pues yo era como ahí me le juntaba y me invitaba a veces a cantar. Entonces, una vez hubo una fiesta familiar del promotor de él, de la compañía disquera, con la primera compañía disquera con la que yo grabé mi primer álbum, que fue Uriarte Records, que es una compañía que se fundó en el municipio de Irahuato, una compañía de pueblo también. Entonces, me invitaron y yo tenía 7 años y me canté unas rolitas ahí en la fiesta, y les gustó el rollo. Entonces me dijo el señor, que yo me acuerdo que se llama Toño Uriarte, pues hay que grabar un disco, y grabamos Encuentro de Amor. En exclusiva con iHeartRadio, en parte de una entrevista con el artista Gerardo Ortiz. Para el resto de esta entrevista, quédate en sintonía, o para más exclusivas, entra en iHeartRadio.com. Latino, te aprendes la letra de sus canciones y también las cantas, pero no siempre sabes lo que significan. Deja que el mismo artista te lo explique en el Breakdown Guayna. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Pues mira, la canción habla de esta muchacha que es una abusadora, que ella sabe que está buena y que está abusando, pero pues realmente yo no puedo hacer nada. Y pues yo lo llevé ya a reggaetón, a donde llegamos, en la jerga de nosotros, entienden el palabreo de nosotros, en el sonido. Y cuéntame, ¿quién es Charlie Way? Charlie Way, mi pana, mi hermano, mi amigo. Rebota se grabó en el estudio de él, después del paso de María, 6x6 creo que era. Tamaño de ese estudio, paneles de madera. Teníamos que apagar el abanico de techo porque ese cola se filtraba en el micrófono. Terminamos de grabar Rebota pesando 3 libras menos, todo sudado, pero gracias a Dios salió. Conoce más de tus artistas favoritos aquí en iHeartRadio. iHeartRadio recuerda la época de Menudo. Menudo fue la banda que se formó originalmente de puertorriqueños en los años 70, en la cual participaban personajes como Ricky Martin, Draco Rosa y Marc Anthony. La banda de Menudo estaba compuesta de varios chicos que estaban rotando constantemente. La composición del grupo cambiaba más que los pañales de un bebé.
En serio, cuando un miembro de la banda cumplía 16 años o cuando su voz comenzaba a madurar, se convertía en hora de ser un ex menudo. Esto era con la intención de mantener un grupo siempre joven. En 1977 lanzaron su primer álbum, titulado Los Fantasmas. Fue todo un éxito para el grupo. El álbum Quiero Ser, en 1981, fue lo que lanzó a la banda al estrellato. E incluye canciones de éxito como Súbete a mi moto. Era tal la fiebre de los fans por la banda que se comenzaron a llamar Menuditis. En 1997, los derechos y el nombre de Menudo fueron vendidos y la banda cambió el nombre a MDO. Después de más de 20 años de éxito y una rotación de cantantes extraordinaria, el grupo se disolvió por completo a principios de 2009. Y así es como iHeartRadio recuerda a la banda Menudo. Para eventos como este y más, visita iHeartRadio.com, palabra clave, Menudo. Soy Enrique Santos en Delray Beach. Como en todo Palm Beach, Mía 92.1 es la número uno en hits latinos. Hola, me llaman Romeo. Es un placer. Mía 92.1, número uno en hits latinos.